Gipuzkoako ingurumen gunea, Gipuzkoarentzako irtenbiderik hoberena. Hirien eta hiriak osatzen duten pertsonen hobekuntza, aurrera egitean datza. Kalitate eta bizi itxaropen uberantz eta altuak urantz aurrera egitea. Pausoak eta aleginak erosotasun eta harmonia handiagoko bizitzeko egokiak diren guneak sortzerantz bideratuz. Eta Gipuzkoan aski dakigu horri buruz. Lurralde privilegiatua da natura eta bizi kalitateari dagokionez. Kontxako badiari edo barnealderantz aurkiditzakegun arrainak eta mendiak bezalako lekuei esker, edertasun bitxi eta erakargarria dauka. Hau da munduko beste tokiez desberdintzen gaituena. Baina, beti dago eragozpenen bat. Erosotasun handiagoa lortzean, hiri hondakin solidoak sortzen dira. Hau da, zaborra. Eta honetan, ez gara munduko gizarte handien eta aurreratuenetatik desberdintzen. Arazo honetaz, ez da inor libratzen. Eta konpontzeko, zabortegi ez baliatu gara. Baina hori guztia bizkor aldatzen ari da, hondakinen valorizazio energetikoko plantak agertu direnetik. Izan ere erabateko azpiegitura falta dagoenean, zabortegiak barne, lurraldetik kanpo eraman behar ditugu hondakin horiek. Honek dakarren ekonomia eta ingurumen gastuekin, batez ere garraiotik eratorritakoak. Ez du pastu behar zaborra egunero sortzen dela, baina zaborra sortu baino lehen jakin behar dugu aurretik beste hainbat prozesu daudela. Hondakinen jerarkia urrengoa da, prebentzioa, berredabilpena, berziklapena eta berzikla ezin dena valorizatu edo zabortegira eramatea. Urrengo bi ildo nagusietan banatuta, hondakinak minimora murriztea eta hondakina baliabidetzat hartzea. 2030ean Europako helburuak betetzea da asmoa. Hau da, hondakinen 65% birziklatzea eta ahalik eta zabortegi gehien kentzea. Gure birziklapen tasa 42%-koa da gaur egun. Ez da bateren espretxagarria, baina Europako helburua lortu arren beti geratu. Kantitate garrantzitsua, hau da, gaitako bilketaren soberakina. 2030erako Europako aurreikuspenetara iristeko eta Gipuzkoako hondakinen arazoa konpontzeko asmoarekin, Gipuzkoako ingurumen gunea eraikitzea onartu da. Valorizazio energetikoko plantak, hau baita haien izena, asko aldatu dira agertu zirenetik. Hainbesteraino non 2015ko Parisko klima goibileran, hondakinen valorizazio energetikoa energia iturri berriztagarritzat hartu zen. Planta ugari aurki ditzakegu hirien erdigunean, hala nola Parisen, Vienan, Bruselan, Oslon, Londresen, Kopenhagen, Hamburgon eta abar. Izan ere, ingurumen kontzientziazio handiena duten herrialdeak dira, planta gehien eraikitzen ari direnak. Europa osoan dago errefusa berziklatu, berreskuratu eta errausteko joera, energia valorizatuz. Gizarte modernuen aurrerapenak ingero eta energia kontsumo handiagoa eskatzen du. Ohiko energia iturriak eta jakina, egungo garrantzitsuenak, petrolioa, ikatza eta uranioa dira. Alabaina, baliabide mugatuak dira, eta erabiltzeak ingurumen inpaktu garrantzitsua dakar. Baliabide erabilgarriak modu hobe ezinean erabiltzeko, energia iturri berriztagarri guztiez baliatu behar gara. Hala nola energia eolikoa, eguzki energia edo energia hidraulikoa, eta jakina hiri hondakinetarako errefus errekaiak eta ez birziklagarriak. Horretarako dira garrantzitsuak valorizazio energetikoko plantak. Energia ez baita ez sortzen, ez suntxitzen, eraldatzen baizik. Eta hiri hondakinek daukaten energia valorizagarria, hauek erretzeari esker, energia elektrikoa sortzen dute.
Esan beharra dago mundu osoko plantetan egin diren azterketa anitzen arabera, ez direla kutsagarriak, ez dutela zabor toksikoik sortzen, eta ez direla osasunerako kaltegarriak. Nork pentsalezake eragin kaltegarriak izanik, hiriguneetan kokatuko zituzketenik. Ez hemen, ez Gipuzkoan, ez da ezer egingo osasun publikoari eta lurraldeko edertasunari kalte egin liezaiokeenik. Egunon guztioi, eta mi eske hemen izateagatik. Dakizuenez, gaurko jardunaldia hondakinak gardentasunari begira konferentzia zikloaren parte da. Eta hau, 2017-2030 tarteko pirruk foru arauaren parte hartze prozesua indartzeko helburuarekin. Gaurkoa hirugarren jardunaldia izango da, eta gogoratu nahi ditut orain arte egindakoak. Lehenengoa badakizue, bi hondakinen konpostajeari buruz hitz egin genuela, ekainak 15an izan zen. Bigarren hitzaldia errausketa ingurumena eta osasunari buruz, ekainak 16an. Eta gaurkoa, dakizuenez, Europako hondakinen kudeaketaren oraina eta etorkizunari buruz hitz egingo dugu. Eta horretarako, eta esan behar dut hori handia dela netzako eta guretzako, hemen daukagun profesionalak eta zeintzuk hitz egingo duten. Lehenengoa, Kristina Pinani izango da, Aklimako zuzendari nagusia, eta dakizuenez, ekonomia zirkularari buruz hitz egingo dut, eta horretan aditua denez, hitzaldia oso interesgarri izango da. Ziur. Bigarren islaria, Josep Rivera izango da, Cesikeko ikerkuntza irakaslea Bartzelonan eta ingurumen diagnosi eta ikerketan institutuan egiten du lan. Berak energia valorizazioaren eta haren inguruaren kontrola eta ezagutzari buruz hitz egingo du. Eta azkenik Joni Estuen, Ueztu Energi Agentziko zuzendari teknikoa da, hiri hondakinen kudeaketa biziklatzean eta ingurumenaren kudeaketan erreferente diren herrialdetan gaiari buruz arituko da. Bereziki, Osloko esperientziak, esperientziari buruz hitz egingo du, eta horri buruz azalpenak emango ditu. Thank you very much, Joni, for your presence in this event. Eta atzedenaldi baten ondoren, kolokio bat izango da, kolokio hau Rafael Sagardurirekin idomeko ingurume saileko zuzendariaren moderatzaile bezala izango dugu, hemen dago gurekin, eta partartzaileak izango dira Kristina Pinaniz, Josep Rivera, Joni Estuen eta Cesar Jimeno GHK-ko zuzendari nagusia. Eta hitzaldi bakoitzaren aurrean, Gipuzkoan dugun egoerari buruzko eta Europan valorizazioari buruzko bideoak ikusiko ditugu. Eta besterik gabe, Kristinarekin utziko dizuet. Eta horren aurretik ustez bideo jarriko dugula. Eta, bueno, izan dezagun, hitzaldi edo jardunaldi pozgarria. Mila esker. Las más de 700.000 personas que vivimos en el territorio histórico de Gipuzkoa generamos al año en torno a 407.000 toneladas de residuos urbanos. Y si bien es cierto que reciclamos en torno al 48% de los mismos, la fracción resto, que es el contenido sobrante de la recogida selectiva, lo almacenamos en vertederos. Pero claro, en nuestro territorio la situación de los vertederos es la siguiente. El de San Marco, en Donostialdea, fue cerrado en 2008. El de Urteta, en de la Costa, en 2014, el de Sasieta en 2015, el de La Paz cierra en 2016. Y aunque nuestra tasa de reciclaje es muy alta, no todos los residuos son reciclables o reutilizables. Fíjense, en el año 2014 la recogida selectiva se tradujo sobre el total en un 3% de lodos o darsecos, un 8% de recogida orgánica, un 6% de rechazos de reciclaje, un 37% de papel, cartón y vidrio y finalmente un 46% de recogida en masa o fracción resto. Por tanto, de las 407.000 toneladas anuales de residuos que producimos, 212.000 de ellas van al vertedero.
¿Qué es lo que ocurre entonces? Muy sencillo. El no tener medios para tratar los residuos nos obliga a trasladar toneladas de basuras a otros vertederos fuera de nuestro territorio, con el consiguiente gasto económico que ello supone. Por el necesario pago del alojamiento de los residuos, allá donde estos se depositen, y el gasto económico del transporte, a lo que hay que sumar la contaminación que estos procesos producen. Tenemos que trabajar en la dirección de conseguir los objetivos europeos de reducción de fracción resto 2015-2030. Aun logrando estos objetivos en 2030, la fracción resto oscilaría en torno a los 150.000-170.000 toneladas anuales que habría que eliminar. Y como decimos, nuestros vertederos amortizados e insuficientes no son la solución ni a corto, ni a medio, ni mucho menos a largo plazo. Por tanto, se hace necesaria una alternativa que solucione el problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el territorio, y para ello se ha proyectado la construcción del nuevo complejo medioambiental de Gipuzkoa. Egunon guztioi, mila esker, batez ere Gipuzkoako Foru Aldundira, klima gonbidatzeagatik. Asensio jaunak esan duen bezala, ni ekonomia zirkularrera zitze egitenan ator. Lehen bailen agian terminoa saldu behar izango dut, agian ez da oso ezaguna jende guztiaren zago. Ezagutu nuenean, oindela bazdakitia bi urte, akliman lan egiten hasi nintzenean, arraroa iruditu zitzaidan terminoa, eta hasi nintzen beste termino bat bilatzen, izena aldatzeko. Baina gero, ondo ezagutu nuenean, bere oinarriak, jakinarazi nuen, terminoa oso egokia zela, ez? Zergatik deitzen da ekonomia zirkularra, ekonomia, ze modelu ekonomiko berria da. Ez dauka bakarrik eragina ingurumenean, baizik eta sektore ekonomiko guztietan, ez? Eta zergatik zirkularra, bere helburua produktu eta zerbitzuen zirkuluak iztea delako, ez? Eta horretarako, hemen ikusten den diagraman, diagrama pasatu behar dudala. Nora inberdot? Aurrera, atxera? Hemen, abarkatu. Horrela, hemen ikusten duzuen diagraman, hauek dira, azaldu behar dizkizudan, zirkuloiek. Zertarako itxi behar ditugu zirkuloak, lehen gaien, baliabideen eta energiaren kontsumoa eta hondakinak txikiagotzeko, eta horretarako produktuen eta zerbitzuen balioa ahalden denbora haundienean mantentzean datza ekonomia zirkularra. Agian hobe ulertzen da alternatiba linearraren kontra azaltzen badugu. Zer da ekonomia linearra? Naturatik hartzen ditugu baliabideak, fabrikatzen ditugu gure produktuak edo zerbitzuak, kontsumatzen ditugu eta gero berriro bueltatzen ditugu naturara. Eta hori jarraian, ez? Hartu, kontsumitu eta bota, eta horrela jarraian. Eta horri ez da oso iraunkorra, ez? Eta horregatik proposatzen dugu beste alternatiba ekonomiko hau. Diagrama hau alde batetik gustatzen zaitz, errazten du azaltzea zer den ekonomia zirkularra, baina azalduko dizuedan bezala beste oso gauza garrantzitsu batzuk ekonomia zirkularra aurrera eramateko, hemen ez dira diagrama honetan agertzen. Zer agertzen da? Alde batean, eskumako aldean ikusten dituzue, produktu edo teknikoak zer zikloa, zer bizitza zikloa eukidezaketen, eta bestaldean, ezkerreko aldean, ikusten duzue produktu organikoek eukidezaketen bizitza ziklo ezberdinak. Eskumako aldetik azten bagara, han ikusten duzue lehen zirkuloa mantentzea da, ez, mantengarritasuna. Zer esan nahi du honek, erabiltzen ditugun produktuak bizitza luzeago bat eukitzeko,
Ba, mantengarrigarriak izan behar direla. Zer gertatzen da orain egun, bueno, ba, zerbait puskatzen zaigunean, errezago eta merkeago egiten zaigula, botatzea eta beste berri bat erostea, ez? Ba, bueno, ba, honen kontra jun behar gara, lehen zirkulo hau betetzeko. Urrengoa zein da, ba, berrerabilgarritasuna, ez? Pertsona batentzako edo enpresa batentzako erabilgarria ez den produktu bat agian beste batentzako erabilgarri izan daiteke, ez? Bigarren eskuko produktuak. Hori ere orain ba, sozietate honetan ez dago hain ondo ikusita eta bueno, ba, beste modu bat da zirkuloak usteko. Urrengoa da remanufakturin edo remanufaktura, ez? Hau pizkatxo bat zaiago da azaltzeko. Niretzako bi motatako remanufakturak ezagutu ditut. Alde batetik, adibidez, badokazu zuk etxean, bazdakit, berotegiaren kaldera, ez? Eta zahartzen denean, egin dezakezuna edo bota, edo agian saldutako enpresak egin dezake aktualizazio bat, gero bere bizitza jarraitzeko. Ez da bakarrik konpontzea, baizik eta berriraztea, ez? Eta hori, hori deitzen da remanufaktura. Baina bestalde batetik adibidez, egin dezakeguna da, ba, kotxe baten barruan, ba, alde parte batzuk, kotxea baino, kotxearen bizitza baino bizitza luzeagoa euki dezakete, adibidez, ba, ez dakit, kotxearen ordenagailuak euki ditzake 1.000.000 kilometro bizitza, ez? Baina kotxeak bakarrik dauzka, ez dakit, 300.000, ba, kotxea apurtzen edo buskatzen denean edo zahartzen denean, egin dezakeguna da ordenagailu hori kotxetik atera eta beste kotxe berri batean sartzea eta fabrikanteak eman behar izan du garantia berria balitz bezala. Hori ere remanufakturin da. Ez daude adibide asko, Euskadin gutxi ezagutzen ditugu, badaude proiektu batzuk, badibide kotxen arloan, ze bueno, ba, kotxetatik parte asko berreskuratu ditzakegu ba, kotxe berriak egiteko, ez? Eta, bueno, gero agertzen da birziklapena. Jende batzuek pentsatzen dute ekonomia zirkularra eta birziklapena gauza bera direla. Ikusten duzuenez, ekonomia zirkularra termino zabalagoa da, ez? Ez dauka bakarrik birziklapenan oinarria, baizik eta baita beste zirkulo hauetan. Bueno, ezagutzen duzuenez, Gipuzkoan, ba, adibide asko dauzkagun arlo hauetan, ez? Adibidez, ba, aklimako kide batek, ekorrekek, ba, egiten du birziklapena PET botiletatik, ez? Eta egiten ditu produktu oso interesgarriak, ba, adibidez, elikagaien ontziak egiten ditu, baita kotxetarako alfombra, ziurazki zuen kotxetako alfombrak, ba, ekorrekek egin dituen fibretatik aterata daude, ez? Bueno, eta zagertatzen da zirkuloekin, ba, bueno, voltatzen dira berriro fabriketara. Zirkulo hauek ikusten duzuenez ez dira osoak, ez? Ze batzuetan, hondakin batzuk, ja, ezin dira ez birziklatu, ez berrerabili, eta ateratzen dira ziklotik. Eta hori da, behian, beko partean agertzen diren bi alternatibak, bueno, lehen ere aipatu diren alternatibak, ez? Zer egin dezakegu, ba, beren energia berreskuratzea, valorizazio plantetan edo bezala, ba, sartu edo izkutatu ditzakegu hondakin egiten, ez? Zer esaten du ekonomia zirkularren printzipioak, ba, hobe dela energia berreskuratzea hondakin egitera botatzea baino. Hemen argi ikusten dena da, ba, hori zirkulo haiek oraindik osatuak ez direla, oraindik errekurtsoak behar izango ditugula bizitza zikloan sartu eta oraindik hondakin batzuk ateratzen direla zirkulo hauetatik. Ezkerreko partean gauza antzerakoa gertatzen da, baina hondakin edo produktu organikoekin. Lehen partean erabiltzen ditugu
janaria egiteko, edo altzairuak egiteko, edo beste produktuak egiteko, baina ja ezin ditugunean gehiago erabili, ba, egian egin dezakegu prozesu bat, ba, anaerobiko digestioa egin dezakegu biogasa lortzeko eta hortik energia lortzeko, ze biogasa erregai bat da, eta geratzen den sustratoarekin, ba, bueltatu dezakegu naturara, ze honek lagunduko du, ba, beste animaliak, beste landareak, pues, ahonditzen, ez? Eta honek ere, ba, bere zirkuloak itxi ditzake, baina batzuetan ere, hemendik zirkulo hauetatik, ateratzen diren hondakinak, ba, gauza bera, hauekin gauza bera gertatzen da, ez? Edo berreskuratzen dugu energia, edo berriro hondakin degitara eramaten ditugu. Esan dizuedan bezala, ba, diagrama hau ez zait asko gustatzen, ze oso gauza garrantzitsuak ez dira agertzen, adibidez. Zirkula hauen tamainak ezin dira nahi dugun bezain handiak izan. Gure kontsumoa arduratsua izan behar da eta zirkulak gero eta txikiagoak izan behar dira. Gero eta gutxiago kontsumitu, gero eta hondakin gutxiago produzitu behar ditugu. Orduan, zirkuloak itxiak ez direnez, bueno, ba, arduratsu izan behar gara kantitatearekin, zirkuloen tamainarekin. Bestalde, beste gauza oso interesgarria faltan dago diagraman eta dau da ekodiseinua. Esaten da, ba, produktu baten ingurumen impactuen euneko, ez dakit, larogeita bosta uste dut izaten dela, diseinutik finkatzen dela. Diseinuan kontutan hartzen badira ingurumen arloak edo ekodiseinua, ba, egin dezakegu produktu horiek iraunkorragoak izatea, berziklagarriak izatea edo erreparagarriak, ez? Orduan, ekodiseinua ere oso garrantzitsua da. Eta gero bestalde, zirkulo hauek ezin dira hain isolaturik egon. Erlazioa egon behar da, ba, birziklapena egiten duena produktuak diseinatzen dituerekin, edo fabrikatzen dituenak, ba, mantentzen dituenekin, erlazioak oso garrantzitsuak dira. Eta hori da, klasterretan egiten ari duguna, ez? Ba, balio kate osoak parean jartzea, taldeak egitea, eta horrela ezagutzea, eta haien ezagunpenak besteekin konpartitzea, ez? Eta nik uste dut, bueno, hauek dira ekonomia zirkularren printzipioak. Denbora gutxitan azalduko dizuet ere bai, bueno, ba, Europar ekonomia zirkularraren paketea zertan datza. Agian badakizue, iaz abenduan uste dut izan zela bai, abenduaren hasieran, Parisen gainera, Europar komunitateak presentatu zuen ekonomia zirkularrako pakete berria. Bazegoen beste pakete bat, orain dela bi urte, Junckerrek hartu zuenean lehendakaritza deuseztatu zuen, esan zuelako, nahi zuela beste pakete berri batean lan egitea, eta hau izango zela nahiko handi nahiagoa, ez? Bueno, arlo batzuetan bai izan da, beste batzuetan ez hain beste. Zer dauka niretzako ona, pakete honek, bueno, ba, produktuen eta zerbitzuen bizitza zikloko fase guztietan ekiten du. Ez bakarrik hondakinetan. Orain dela bi urteko paketean, batez ere kokatzen zen hondakinetan. Eta honek ikusten duzuen bezala, arauak hartzen ditu, ba, ekoizpenean, kontsumoan, ondarkudeaketan eta gero berriro ere hondakinetan, bestea bezala. Eta beste gauza on bat pakete honetakoa, ba, niretzako, ba, zeharkako eran berrikuntzan ere sartzen dela eta batez ere inbertsioan, ze festa hau inork ez badu ordaintzen, ba, festarik ez da egongo, ez? Eta pakete honek esaten du, ba, nondik lortuko den dirua ekonomia zirkularra bultzatzeko, Europan bultzatzeko. Zer esaten du arlo bakoitzean, bueno, planak
ekoizpenaren arloan esaten duena da, bueno, ekodiseinua landu behar dela eta lagundu behar dela, ba, enpresek ezagutzen eta erabiltzen. Bestalde, ba, esan dudan bezala, konpongarritasuna, irankortasuna eta produktuen biziklagarritasunan ere lan egin behar da, baina ekoizpenetik, produkziotik. Gero beharrezkoa izango dira ere, ba, produktuak berrerabilpenerako prestatzeko plantak, eta hori ere bultzatzen ari dira Europatik. Europak esaten du kontratazio publiko ekologikoak ere bultzatu egingo duela ekonomia zirkularra, batez ere haiek izango direlako eredua beste instituzioentzako, ez? Simbiosi industriala, esan dudan bezala, garrantzitsua da, ze industria batentzako hondakina dela, beste batentzako baliabidea izan daiteke, orduan, ona da haien artean ezagutzea, eta batez ere hurbil egotea, lurralde berberan kokatzen badira batez ere. Prozesuetan, prozesu industrialak ere eraginkorrak izan behar dira, arlo bat dago espresuki mehatxaritzarako, ze ikusten da, ba, mehatxaritza orain egun ez dela oso iraunkorra, eta lan asko egiteko dago arlo honetan, eta bestalde gomendatzen dute, ba, teknika hoberenak erabiltzea prozesu industrialetan, BREF deitzen diren dokumentuak kontutan hartuta. Kontsumoaren arloan, eta hau, bueno, ba, guztiontzako interesgarria da, zedenak gara kontsumitzaileak, bueno, ba, landu behar dira ekoetiketak, ze orain egun gertatzen dena da, alde batetik jendeak ez daukala informazioa, eta bestalde, batzuetan informazio hori ez da ondo ulertzen. Orduan, landu behar da ondo, ze informazio eman behar da, eraginkortasunaren aldean eta ingurumenaren aldean, ez bakarrik, ba, orain arte bezala, ba, nutrizio informazioa eta lako gauzak, ez? Kontsumoaren aldetik ere konpongarritasuna eta bererabilpena, berriro, ez, atal batzuk errepikatzen dira arlo guztietan, ez? Ze, adibidez, konpongarritasuna parte dauka fabrikazioan eta baita ere kontsumoaren aldetik, ez? Konponketa errazteko arauak eta informazioa, ba, konponketa erraz egiteko bakoitzak edo zerbitzu espezializatuetan ere bai, berriro diseinu ekologikoa. Hemen oso atal garrantzitsua dago programatutako zarkitzapenean, deitzen den obsolescencia programa da, oso famatua egin dana, ez? Inork ez daki bulo bat den edo benetakoa den, baina dena dakigu, ba, gure ba, ez dakit, arropa garbigailuak, ba, irauten duela, ez dakit, 10 urte, justu, ez? Eta puskatzen da, eta ezin da konpondu, eta, bueno, praktika hauen gaineko saiakerak bultzatuko dira ere Europatik, ba, sustatzeko, ez? Bat ere egiten hemen aipatzen da lankidetza ekonomia, hori kolaborazioa eta zerbitizazioa. Zer da zerbitizazioa? Ba, produktuen ordez zerbitzuak saltzea. Berriro joaten bagara, ba, arropa garbigailura, arropa garbigailua orain bakoitzarena da, ez? Ordaintzen dugu eta jabetza gurea da, baina beste modelo bat izan daiteke, ba, enpresa batek alokatzen badizu eta ordaintzen badizu bakarrik erabilera, ez? Ba, hainbeste ordu edo hainbeste garbiketa zikloa. Zergaitik laguntzen du honek ekonomia zirkularrean, ba, modelu honetan enpresak arduratuko delako, ba, produktu horiek, makina hauek luzeago bizitzen, errezago konpontzen, eta horrela honek lagundu izango du ekonomia zirkularra bultzatzen, ez? Hondakinen kudeaketan sartzen bagara, hemen ikusten dugu, ba, paketea ez dela esan zuten bezain handinaia, ez? Ze leheneko paketearen metak
pizkatxo bat arduratsuagoak ziren, ez? Adibidez, hiri hondakinen birziklaketan helburua zen 70%. Eta orain ikusten duzuen, ez da, 75%, ez? Eta ondarre izurketa hondakindegietan bere helburua zen 5% baino gutxiagora heltzea. Eta orain lasaitu dute helburu hori eta orain da 10% bakarrik, ez? Zergatik izan da aldaketa? Bueno, ba, estatu batzuek esan dutelako oso zailak zirela, ba, 2030erako helburu horiek lortzea. Zelan lortuko dira helburu horiek, ba, alde batetik legeriaren aldaketarekin, hori hasi dire ja egiten, adibidez, ongarrien direktiba ja publikatu dute, eta lan egiten ari dute beste direktiba horietan. Oso garrantzitsua da alde honetan gaikako bilketa, eta debekatzen dute gaikako bilketan jasotako ondarren izurketa, eta bestalde, ba, izurketa txikiagotzeko proposatzen dute tasak jartzea, ez? Sustagarri ekonomikoak. Hori ere Euskadin, bueno, ba, gobernuak esan du egingo duela, oraindik ez dakigu zenolako tasak izango diren, baina jarriko dituztela, ba, ziur nago ni. Bestalde, berriro simbiosia, simbiosi industriala, kalkulo metoden harmonizazioa zer gertatzen da orain Europan, ba, estatu bakoitzak ematen ditu datuak bere erara, ez dago harmonizazioa, orduan ezin dira ondo bata bestearekin konparatu, ez? Eta hori zaila egiten du, ba, helburuak lortzen diren edo ez neurtzea. Eta bestalde, bueno, beste gauza bat gertatzen ari dena da, produktuaren erantzunerako irizpide minimorik ez dagoela, eta bakoitzak, ba, bere arauak egiten ditu, eta bueno, ezin dira berriro, ba, baten eta bestearen helburuak ondo aldean jarri, ez? Urrengo atala da hondakinetatik baliabideetara, berriro gauza nahiko antzerakoak, adibidez, ba, bigarren mailako lehengaien eskaria sustatzea, orain gertatzen dena da, ba, birziklaketa egiten duten enpresa batzuek, ba, ezin dituztela beraien produktua saldu, ba, oraindik bueno, ba, ez dakit, ez dago kalitate kontrol asko, jendeak ez da asko fidatzen eta ez ditu erosten. Gainera, konfidantza ez dago bigarren mailako lehengaietan, eta hori, ba, ere landu egin behar da Europatik. Izurketa amaierako arautegiak, ze orain ez dago ere argi eta estatu ezberdinetan desberdina da araua, ba, zer hondakin bat noiz dagoen bere amaieran, ez? Berriro araudiaren berrikustea, kasu honetan ongarriena, esan dizuen bezala. Hemen ere agertzen da uraren bererabilpena. Orain arte ez dugu urari buruz hitz egin, oso garrantzitsua da ekonomia zirkularren ura, ze ura ere garbitu daiteke eta bererabili daiteke, ba, dakizuen ez bezala, ez? Bai, guk etxean erabiltzen dugunera, bai industrietan erabiltzen ura ere bai. Eta gero proposatzen dena da, ba, lehengaien fluxua kontrolatzea, ez? Orain nahiko kontrol gutxi dago lehengaien fluxuetan. Ta bukatzeko, ba, hauek dira lehentasunezko areak. Plastikoak oso garrantzitsuak dira, ze orain plastiko asko joaten dira hondakindegitara, ba, hemen eta, bueno, Espainia osoan eta baita beste Europako ba, beste herrialdeetan. Elikadura hondarrak, ze baita, ba, ba, kontsumo gehiegi egiten da, eta elikagai gehiegi botatzen dira zaborrera, erabili gabe, zuzen-zuzen hozgailutik zaborrera. Lehengai kritikoak honek zer esan nahi du, bueno, ba, lehengai batzuk daude gure guk erabiltzen ditugun produktuetan, adibidez mugikorretan edo ordenagailuetan, eta oso interesgarria da, oso bueno,
kritikoa izango da lehengai hauek berreskuratzea, ze normalean produzitzen dira o ateratzen dira naturatik, ba hemendik urrun dauden herrialdetan eta hau ez da oso segurua Europarako. Bestalde daude erakuntza eta ereizte hondakinak eta biomasa eta bioproduktuak. Hauek dira arlo garrantzitsuenak Europan aurrera egiteko. Eta dudarik ez badukazue, honekin bukatzen dut. Gero nik uste dut mailan galdera baduzkazue denbora izango dugula erantzuteko, eta horrela ematen dio dia pausua urrengo ez dakit zein datorren orain hitz egitera. Valorizazio energetikoa zertan datzan ulertzeko lehenik eta behin jakin behar dugu zer diren hiri hondakin solidoak eta zerez osatuta dauden. Zer dira hiri hondakin solidoak? Etzeko ekintzetan, zerbitzu eta industrietan sortzen direnak eta gaikako bilketaren ondoren geratzen direnak. Zerez osatuta daude gehien bat materia organikoz, 45% inguru, horri gehitu behar zaizkio birziklagarriak diren, baina gaika bildu ez diren materialak, zura eta beste hainbat material. Beraz, soberakinak, hau da, errefusa tratatzeko bi modu daude, zabortegietan biltzea edo valorizazio energetikoko plantetan tratatzea. Zabortegiei dagokienez okupatzen duten espazio fisikoa itzela da, eta da kutsagarriak eta berotegi gazak sortzen dituzte zaborren artxiburaren eta deskomposizioaren ondorioz. 2030erako Europako helburuak zabortegiak ahalik eta gehien desagerraraztea aurre ikusten du. Valorizazio energetikoko plantetara hiri hondakin solidotako errefusa iristen da energia elektrikoa lortzeko errekuntza prozesu baten bidez. Baina lehendabizi gogoratu beharra dago energia valorizatzea energia berriztagarritzat hartzen dela. Zeintzuk dira valorizazio energetikoaren abantaiak zabortegien aldean? Asko. Energia elektrikoa eta beroa sortzen dute, erregai fosilekiko mendekotasuna murriztuz. Berotegi gaz gutxiago sortzen dute. Planta batek, zabortegi batek baino askoz gutxiago okupatzen du. Hiri hondakin solidoen volumena murrizten du. Lixibiatuak murrizten ditu. Hau da, fluidoak material porotxotatik motel igarotzaren ondorioz sortzen diren likidoak. Ez dira solik murrizten, aitzitik kontrolatzen eta tratatzen errazagoak dira. Valorizazio energetikoko planta baten ingurumen kontrola askoz zorrotzagoa eta fidagarriagoa da. Hirigunetan kokatu daitezke osasunari batere kalterik egin gabe. Valorizazio energetikoko plantek esan bezala, elektrizitatea sortzen dute, baina baita oihartzun ekonomikoa eta lanpostuak ere. Bertako teknologiak garatzea ahalbidetzen du mundu osoko goigarapeneko eremuan. Esan bezala, valorizazio energetikoa energia berriztagarritzat hartu zuen 2015ko Parisko klima goibilerak. Baina zabortegien eta valorizazio energetiko plantaren funtzionamendua ulertzeko, 1000 kilogramo hiri hondakin solido hartuko ditugu. Zabortegiaren kasuan 1000 kilogramo horiek 3,3 metro kubikoko edukiera dute. Metala, papera, beira edo plastikoa bezalako material birziklagarrien banaketa prozesuaren bidez, pisua 442 kilogramotan murriztu dezakegu. Onaino, ongi, 72 kilogramo zabor organikotik, 50 kilogramo ezetasuna dira, eta 27 kilogramo kompost gisa ateratzen dira. Materia organiko honetako 5 kilogramo zabortegirako errefusatzen dira. Hasierako, 1000 kilogramoetako gainerako 486 kilogramoak zabortegira doaz. Hasierako 1000 kilogramoetako gainerako 486 kilogramoak zabortegira doaz. Horrek esan nahi du sartzen diren 1000 kilogramo hiri hondakin solidoetatik zabortegira 481 kilogramo heltzen direla 1,72 metro kubiko edukierarekin. Ikus dezagun orain kantitate eta volumen bera valorizazio energetikoko planta batean.
Zartzen diren 1000 kilogramoetatik 3,3 metro kubiko okupatzen dutenak, 442 kilogramo material birziklagarri dira zabortegian bezala. Hauze da, desberdintasuna garrantzitsuena. Materia organikoko 72 kilogramoetatik biometanizatze prozesu baten bidez 18 kilogramo ezetasuna dira. 10 kilogramo kompost eta soilik bi errefuz. Interesgarriena da 12 kilovatio ordu sortzen direla soilik prozesu honetan. Zabortegian bezala, 486 kilogramo errefuz gehitu behar zaizkio. Beraz, 488 kilogramo horiek erretzen dira eta horrengoa sortzen da. 348 kilovatio orduko energia, kantitate bat ere ez mespretzagarria, eta 123 kilogramo zepa errepideak eraikitzeko berrerabil daitezkeenak adibidez. Zabortegian soilik metatuko dira 25 kilogramo materia geldo, 0,08 metro kubikoko volumenarekin. Laburbilduz, bi grafiko konparatibo hauek ikusita desberdintasuna nabarmena da. Baina batez ere, bi gauza. Hiri hondakin solidoen arazoa konpontzen da ia ezer kutsatu gabe eta energia sortzen da. Egun zabortegira duan materia 149% baita eta valorizazio energetikoaren modeloarekin ordea 2% edo 3%. Beraz, ezinbestekoa da lurraldean dugun hiri hondakin solidoa kudeatzeko arazoari konponbidea ematea. Horretarako proiektatu da Gipuzkoako ingurumen gunearen eraikuntza. Buenos días a todos y estoy contento de estar aquí y poder hablar del tema que yo he puesto en esta presentación al final, porque es por deformación profesional. Yo hablo muy a menudo de las dioxinas y en este caso he puesto un poco un índice, porque en el poco tiempo que tenemos me he propuesto de explicar unas cuantas cosas que quizá comporten algunas tablas que son un poco farragosas. Entonces no tendremos tiempo de pararnos a comentarlas como se debiera. Y lo que quería avisar es que al final de todo pondré mi correo electrónico, porque si alguien se queda sin poder mirar bien una tabla con detalles, yo la mandaría con mucho gusto a la persona que me mande un correo electrónico. Entonces, un poco la pauta que vamos a seguir ahora es hacer una pequeña introducción y después iremos introduciendo, ante los problemas que se veían venir al principio que se descubrieron las dioxinas, cómo la Unión Europea ha ido estableciendo directivas, convenios, etcétera, y es lo que vamos a describir en esta presentación. Esto es casi obligado decirlo, que son las dioxinas. Son 210 compuestos del tipo de los que se presentan en la diapositiva, que tienen cloro, desde 1 hasta todas las posiciones ocupadas con cloro, y algunos de ellos son tóxicos, no todos, lo cual representa el problema, que hay que analizarlos y asignarles factores de toxicidad a cada una de ellas. Se expresa entonces el resultado de cuán tóxico es una emisión que se ha captado y se ha analizado en Toxic Equivalent Unidades, y esto es solo para situar un poco de qué compuestos hablamos. Cuando se empezó a hablar de esto fue en el año 1957, porque los trabajadores de una fábrica de productos químicos en Alemania que producía un pesticida clorado empezaron a presentar problemas dermatológicos con el cloracné. Un estudio posterior al final llevó a saber que había una impureza en lo que producían, que fue la dioxina, pero en aquel momento no se sabía gran cosa, pero se mencionó ya por primera vez. Cuando hubo la gran preocupación es cuando después se ha ido sabiendo que entre los años 1965 al 1972 se tiraron, por decir una cifra, porque se calcula, pero pueden ser 150, pueden ser 200 kilos. Cuando se dice esto pensando en que siempre hablamos de picogramos, es millonésimo de la millonésima de la millonésima del gramo,
encima de un área grande, pero no tan grande, en Vietnam, para desforestar el bosque. Yo tenía unas cuantas diapositivas más, pero como no tenemos tiempo, pues valga decir que esto fue la presentación en sociedad de la dioxina, además de una manera muy alarmante, y los bosques de la selva quedaron, este es de los más poblados, porque todavía hay otras fotos peores, y a partir de aquí los laboratorios empezaron a trabajar hasta que se descubrió la presencia de un compuesto en algunas muestras que se identificó como compuestos aromáticos con cloros en diferentes posiciones, pero para lo que nos interesa hoy es en el 1977, que este señor que hay en la diapositiva, Kiss Olly, descubrió que unos cromatogramas que él obtenía de extractos de chimeneas de incineradoras eran dioxinas. Para nosotros este es un momento importante porque ya se sabía que las dioxinas se formaban en los hornos, que en fábricas de productos químicos, etcétera, pero aquí ya era un foco importante para ponerse a estudiar y cuantificar cuánto salía por una de estas chimeneas. A partir de este momento faltaba rápidamente normalizar cómo se iban a captar estas emisiones, y la Unión Europea publicó la primera directiva en que fijaba un valor límite de emisión y cómo se podía evitar que las dioxinas que hubiesen en la entrada, en el residuo, o bien las que se pudieran formar en el horno, cómo se podían destruir ya en este mismo orden, en el mismo horno, a pesar de que se sabía que cuando el gas salía del horno, se supo más en detalle después, muchas dioxinas se volvían a formar. Entonces, cuantificar todo esto empezó con las directivas que limitaban, y todo esto ya se sabe. Al final, yo creo que tengo aquí esto que me permite señalar que esta directiva se dirigió hacia instalaciones de incineración porque se sabía que allí era un foco que había que controlar. Y después de la directiva, a ver, que me haré un lío con esto, ahora no me corre. Ajá, ahora tengo un problema aquí. Ahora, gracias. Y ya en el año 2001 lo que se publicó es el convenio de Estocolmo, en el cual es muy largo, no podré tampoco extenderme demasiado, pero se centra siempre, lo que nos pasa es que hablamos de las dioxinas, pero la dioxina es un COP, o en inglés POP, un compuesto orgánico persistente. Estos compuestos orgánicos persistentes, aquí hay una lista que son compuestos químicos que se producen y que están en el convenio de Estocolmo, la mayoría son pesticidas, pero después en otro grupo están las dioxinas que no se fabrican ni se utilizan para nada, se forman y se presentan, y algunos PCDs que tienen una acción de toxicidad también tipo dioxina. Además, el convenio de Estocolmo regularmente se reúne y van añadiendo compuestos a esta lista que van a tener y están ya teniendo un tratamiento parecido al que tenga la dioxina, que hay que controlarla y hay que limitar la cantidad que se puede emitir o depositar en un vertedero, por ejemplo. Esto también se habla mucho de emisiones, pero no suficientemente de vertederos. Yo lo que quiero hacer es explicar un poco la experiencia que, algunas de las experiencias que hemos tenido en, yo creo que hace ya más de 20 años que en el laboratorio de dioxinas del CSIC estamos trabajando este tipo de compuestos, y me gustaría presentar, primero voy a ver si encuentro un poco de agua, si no, no podré hablar. Un momento, por favor, a ver si encuentro un vaso.
Y uno de los primeros trabajos que hicimos cuando tuvimos en funcionamiento la metodología necesaria para analizar estos compuestos con la calidad de resultados requerida, porque es absolutamente que tengamos todo normalizado, el método acreditado, la repetibilidad, etcétera, etcétera, eso es clarísimo. Una de las primeras cosas que hicimos es, sabemos que una chimenea de una incineradora, y hablo ya de incineradores de hace pues 15 o 20 años, emiten por la chimenea, pero bueno, ¿qué emite? Vamos a intentar hacer un balance. Entonces, lo que explico un poco aquí es, en una incineradora en Tarragona, se prestaron a que hiciésemos un estudio en el cual lo que hacíamos es considerar que había una entrada de residuo urbano, la incineradora, y después salía la ceniza volante, salían las escorias y salían las emisiones por la chimenea. Esta es la descripción de la planta, es interesante, pero no nos vamos a poder parar. Yo digo, todo esto son cosas que las tenemos publicadas en revistas científicas y si a alguien le interesa, pues un correo y yo hago el PDF y lo mando. Esto es el proceso que hicimos, coger con el pulpo unas cuantas, cargarlo en un camión, de acuerdo con la planta, esto es ellos quienes lo hacían, un cuarteado, un protocolo bien reproducible de cómo preparábamos la muestra. Esto eran la salida, las tres que hemos dicho, ceniza volante, escoria y emisiones, y entonces la captación de la emisión, estas son las cenizas volantes y estas son las escorias o viceversa. Entonces, como resultados, se hicieron cantidad de muestras, pero vamos primero a poner, por ejemplo, esto es el balance de dioxinas en el residuo urbano. De una partida que se hizo única, hicimos 10 determinaciones de 10 muestras diferentes de un conjunto, de una preparación conjunta. Y estos son los valores que obtuvimos. Entonces, estos valores podría pensarse que son variables bastante, pues 63 a 45, no lo son, porque es una muestra que es bastante heterogénea. Y estos resultados, vemos que tenemos 10 resultados, pero solo uno se ha excluido porque nos pareció que podía haber habido algún artefacto que se había cogido con la muestra, pero en general hay un promedio que nos parecía que era razonable, 64,15. ¿64,15 qué? Pues eran picogramos de equivalente tóxico por gramo. Entonces, calculando las toneladas que esta incineradora, si no me equivoco, eran 150.000 toneladas año, entraban con la basura 9,62 gramos de equivalente tóxico al año. Yo estos resultados, cuando los tuvimos, fueron muy sorprendentes, pero yo lo que me gusta decir también es que esto es lo que salió. Y luego ahí, pues ojalá se repitiese otra vez en otro sitio, etcétera, etcétera. Esto fue un resultado. Pero claro, con un resultado no era. Esto es lo que he dicho antes, estas tablas son infumables cuando se ven aquí y por lo tanto la paso, ya soy consciente y no perdamos. Pero esto sí que se puede ver. Es el primer ensayo que hicimos y entraba 9,62 gramos de equivalente tóxico de dioxina al año. Salía entre chimenea, ceniza y escoria 1,92. Por lo tanto, la incineradora había sido un sumidero de dioxinas. Esto, claro, cuando hay una discusión muy grande es que no hay que cogerlo como la Biblia. Esto es un resultado. Entonces, hicimos otro. ¿Qué pasó? Pues que en la basura que entraba, así como en el otro tuvimos 9 gramos, calculándolo con los valores que teníamos, y nos daba 0,34, la salida nos daba 2,62 y lo que teníamos es que se generaban 2 gramos de dioxinas. Lo repetimos una tercera vez. Pues la tercera vez nos salió lo que indica la diapositiva, con lo cual la principal cosa que hay que preocuparse es decir, bueno, pero
la de la basura de dónde sale. Muchas veces no se consideraba si la basura tenía dioxina, claro que tienen, y pueden tener muchas, y además de la manera más sorprendente, porque entonces también pudimos, esto también es una publicación, hacer un estudio de basura e intentar saber qué aporte hacía cada uno de los materiales que nosotros estuvimos mirando. Y vimos que, por ejemplo, las piezas en las cuales al extraer sacábamos un máximo de dioxinas eran en productos textiles. Claro, entonces puedes pensar colorantes, aprestos, productos que se ponen en el... Y los otros, pues vemos que el plástico, etcétera. Esta es la distribución que también en la publicación está explicado. Y yo creo que esto es un resultado que no se ha repetido. Yo no he visto en publicaciones otros laboratorios que han hecho estos balances, porque claro, es, aparte de que es muy costoso, es mucho trabajo y no encuentras cada día una incineradora que te diga, pues vamos a hacer un estudio de este tipo. Y este pues permitió hacer un trabajo que duró un par de años, este trabajo. Esto es una cosa que yo quería presentar porque creo que hay que tenerla en cuenta. Otra cosa, ahora pasamos a otra cosa. Como el problema que se presenta regularmente es que las personas que tienen una incineradora en su término municipal, por ejemplo, pues se preocupan. Entonces, como se preocupan, pues hay que hacer alguna cosa con cara y ojos. Entonces, una de las cosas que se están haciendo, se empezaron hace años y se continúa haciendo, es decir, bueno, hay dos aproximaciones. Una aproximación es ir a las fuentes documentales, es decir, qué tipos de enfermedades se presentan en España. Pues en España hay al año 400.000, yo qué sé, casos de endometriosis, bueno, y después decir, bueno, pues ahora que tenemos estos datos, lo ponemos en el mapa y después vamos a ver dónde hay incineradoras o otra cosa, o plantas químicas. Y entonces, es un estudio epidemiológico hecho de una manera. Este, por ejemplo, es un estudio epidemiológico que se planteó de otra manera, y es que se empezó seleccionando una población y dividiéndola en población expuesta, otra era población no expuesta. Esto se hizo en colaboración con un hospital, el Hospital de Mataró, y al principio, los dos primeros años, empezaron haciendo esto con un laboratorio alemán, el doctor Olaf Papke, porque nosotros todavía no teníamos la metodología suficientemente probada como para participar en una cosa así. A partir del tercer año, ya el laboratorio de Barcelona se ocupaba de hacer la determinación de las muestras. Entonces, bueno, el estudio, etcétera, etcétera, esto también está publicado, naturalmente. Esto es en Mataró y hay una población a unos 20 o 30 kilómetros más al norte. Esto es en la, Barcelona, estaría por la parte un poco más abajo, Mataró y Arenys de Mar. ¿Por qué Arenys de Mar? Porque se empezó a hacer el estudio en el 95, o sea, hacía bastante tiempo, y se seleccionó 100 hombres, 101 mujeres, y en grupos de edad. Entonces, se continuó después, y ya en 2008, por ejemplo, se continúa trabajando con los grupos, se hace cada 2 o 3 años, y claro, es difícil, la gente se cambia de residencia, porque se quería hacer con las mismas personas en la medida de lo posible. Entonces, esta es otra tabla difícil de seguir desde la audiencia, yo no sé, se ve un poco, ¿no? Pero se ve que al principio, en 1995, se hizo para Mataró y las personas expuestas y los no expuestos de control, pero a partir del segundo año se dijo sí, pero... ¿Quién te dice que los que decimos que no son expuestos, pues no sean parcialmente expuestos y entonces que no nos falseen los resultados? Entonces se dijo, pues vámonos a otra población a 30 kilómetros, que allí sí que serán realmente no expuestos. Porque hay una cosa que cuando se
habla de la exposición a una planta o una fábrica química o una incineradora, por no ser tan repetitivo, lo que pasa es que dices, sí, pero es que la inhalación, vale, la inhalación, pero ¿y la alimentación? Porque nos pasaba después que a veces, pues un año, nos salían valores en los no expuestos más altos que los de Mataró. Pero claro, después lo que se ha sabido es que ha habido episodios de contaminación. Por ejemplo, el pollo belga, aquellos, no sé si son, claro, trabajando en dioxinas, nosotros cada día hablábamos de esto durante meses, ¿no? Pero hubo unos picos de contenido de dioxinas en sangre de la población europea debido al caso del pollo belga. ¿Por qué? Pues porque en los piensos no se vigilaban los piensos y había piensos en cerdos y en gallinas, etcétera, que era una inyección de dioxinas a la población brutal. O sea, después es cuando la Unión Europea se puso a sacar directivas que no se acaban nunca, es decir, pues en los piensos de animales habrá, en lo pienso para cerdos, tanto, o sea, a definir. Lo cual a los laboratorios de dioxinas nos iba muy bien porque nos permitía hacer estudios muy interesantes y por lo tanto nos aportaba financiación, todo se ha dicho también. Entonces, aquí lo que vemos es que desde el 1995 no he puesto los últimos porque ya no, o sea, se ve la tendencia y la tendencia es que algunas cosas que son bastante interesantes es que se vio, por ejemplo, que los grupos regularmente van creciendo con la edad. El contenido en sangre en los hombres, los de 18 a 29, en el 95 tenían pues 10,2, los de 30 a 49, 12, y los de 5, eso está clarísimo. Pero es que esto es siempre, siempre, siempre. Las mujeres igual, esto claro, es la alimentación. Otra cosa muy curiosa, que no sé si he dejado la diapositiva porque he mirado de no cargar demasiado. Bueno, esto es en gráfica para que se vea que la población expuesta y la no expuesta, más la de Arenys de Mar, no va creciendo con el tiempo porque, claro, el factor alimentación no lo sabemos, porque en Mataró no se analiza la mantequilla que comen, ni la leche que beben, ni los huevos. Pero lo que vemos es que a partir de un cierto momento, pues, hay una curva que desciende, o sea, es un estudio largo que permite sacar consecuencias al cabo de 30 años, a lo mejor. Lo que sí se hizo también, que no lo he puesto aquí, es que se hizo la separación de las madres que están amamantando un hijo y madres que tienen dos. Y lo que queda, que es muy interesante, es que una madre que tiene un nivel de dioxinas en sangre y cuando tiene un hijo, al cabo de un año, su nivel de dioxinas en sangre ha bajado. Claro, el balance es el que se lleva el hijo bebiéndose la leche de su madre. Pero incluso las mujeres que habían tenido dos hijos tenían niveles de dioxinas inferiores a las que solo tuvieron uno. O sea, realmente es un tema que no acabas nunca de encontrar resultados, ¿eh? Lo que pasa es que la conclusión que tenemos hasta este momento en Mataró es que no hay diferencia entre la población que llamamos expuesta, la que llamamos no expuesta o parcialmente expuesta y los de Mataró, o sea, los de Arenys de Mar. Este es un resultado. Este es un ejemplo, el de Mataró. Ahora, solo dos diapositivas de otro ejemplo que para nosotros fue extremadamente interesante porque es la única vez que hemos tenido la ocasión de hacer un estudio de una incineradora que era una barbaridad, porque los andorranos yo creo que se despistaron y tenían una incineradora que databa de, yo qué sé, no lo sé porque no lo llegamos a saber, y que no se había controlado nunca. Y que no era enorme, pero que era bastante grande. Hicimos una medida, no pudimos hacer dos porque cuando hicimos la primera luego ya la pararon, la desmontaron y salieron corriendo. Medimos unos 100, o sea, la directiva europea es 0,1 nanogramo por metro cúbico, que serían 100 picogramos. Y en la única medida que se hizo en la de Andorra eran 130 nanogramos por metro cúbico, o sea, 1000 y pico de veces más que lo que, claro, porque no es que no se habían preocupado de ello, o no, ni se les había ocurrido, creo yo.
Entonces, ¿qué pasó? Aquí hay una serie de... Se paró la incineradora y se empezaron a coger muestras. En el área aquella que estaba por aquí había animales, vacas, había ovejas, población muy poca porque son valles y esto fue la suerte. Y después se intentó hacer también un estudio, pero no por pools, como se dice en Mataró, se agrupan 3 o 4 dadores para hacer siempre los mismos, para hacer pools de muestras. Aquí no, aquí se hicieron personas individuales y se hicieron alrededor de unas 1000 muestras, lo cual es muchísimo, es una barbaridad. Y se dividió en población expuesta también. Yo lo que ahora no podría explicar, si se me pregunta, es qué criterio exactamente se utilizó. Sé que cuando hicimos los suelos, se dibujó alrededor de la incineradora lo que eran las áreas de máxima contaminación y las de menos contaminación, y expuestos eran los de dentro de esta área, que eran muy pocas personas, los menos expuestos fuera. Se hizo en animales. Al cabo de cuando dimos el resultado, lo que el Consell d'Andorra hizo un edicto prohibiendo el consumo de hígado de ternera en proveniencia de toda, porque el hígado de ternera tenía unos niveles que lo hacían no apto para el consumo. O sea, realmente fue. Sin embargo, esto es para señalar los grupos. Entonces, lo que sí vemos es que, clasificándolos por población expuesta, el A, población expuesta accidentalmente, 24,5, población de los pueblos de Encami y Julia, 21,39, etc. Esto, otra vez, aquí quizá pues, iría bien verlo y discutirlo con calma, pero lo que no se advierte es que los diferentes grupos, hay uno, el expuesto, que te digas, pues estos tienen 90 de dioxinas, que los hay, los ha habido. Por ejemplo, no lo pondré porque se alargaba demasiado, pero en España hemos tenido el único caso, aparte de Yushchenko, que todos habrán oído hablar de él, el presidente ucranio que iba a las elecciones, que siempre se ve la foto, lo guapo que era, antes de tomarse la ensalada con dioxinas y después. Pues hay un caso en España de una familia de Sevilla que estuvo utilizando un aceite de oliva que había sido guardado en un bidón que había tenido pentaclorofenol, que tiene cantidad de dioxinas porque se produce en la fabricación. Entonces, esta gente ingirieron esto y pues era una familia con 7 hijos, si no me equivoco, y empezaron a salir casos de los hijos con cloracné, como el de la fábrica en Alemania al principio de la historia. Tampoco lo he puesto, pero es muy interesante, porque se les ha ido siguiendo diferentes laboratorios, los han ido siguiendo y saben los niveles que tienen, pero esta gente tenía niveles de miles de picogramos de congéneres como las octadioxinas, etcétera, en sangre. O sea, que ahora aquí hablamos, por ejemplo, de 21,79 de media. Ellos tienen, pues, es que tengo los datos, pero no los he puesto, pero 1.000, 2.000, o sea, 3.000 de octa, hay uno que tiene 30.000, bueno, etcétera. Lo digo como inciso, que estos son valores bajos y además sorprendentemente muy parecidos, Se miró cosas como, por ejemplo, ¿y los fumadores tienen más dioxinas que los no fumadores? Una cosa, pues sí, hay gente que se lo preguntaba. Pues en este estudio salió pues que no. Los gordos, que los esto fue Andorra para rentabilizar lo que les costó analizarlo en 1000 personas, el nivel de dioxinas. Pues hombres o mujeres, 21,9, los hombres... No, 21,47 los hombres, 21,9 las mujeres. El promedio es sorprendentemente el mismo, casi. En fin, por peso, los gordos y los flacos, etc., no varía mucho, no varía mucho. Bueno, yo me da miedo que se me está haciendo tarde, ¿verdad? Supongo. Sí, pues voy a darme prisa, porque es que al final quiero decir un par de cosas. Hay una cosa que sí la quiero poner, y entonces voy un poco más deprisa, es que en el año 2007, me parece que fue, se hizo un acuerdo entre CIEMAT, donde hay un laboratorio de dioxinas en Madrid,
el Laboratorio de Barcelona también de dioxinas y el Ministerio de Medio Ambiente, que era extremadamente interesante e importante porque la Comunidad Europea publicó el texto del EPR, es decir, la pollutants, el registro de contaminantes y transporte, etcétera, de toda una lista de industrias que daban ellos en este. Entonces, lo que se hizo por sectores es mirar otra cosa, incineradoras, porque siempre estábamos hablando de incineradoras, o casi siempre. Pero en este caso se hizo estudios por sectores. Yo he puesto una cosa resumida para darlo más, lo más, me parece a mí, útil para ilustrar aquí alguna cosa, pero se dice, este, por ejemplo, se hizo el cobre, el sector del cobre, y se hicieron 5 industrias del cobre. El cobre tiene limitado las emisiones a la atmósfera a 0,1 nanogramos por metro cúbico, y estos son los valores que se encontraron. A la enorme sorpresa nuestra es que hay, por ejemplo, una, de las cuales naturalmente no diré el nombre porque yo creo que ya ni lo sé, como no lo puedo decir, pues lo he olvidado, pero que emitía 1.755 nanogramos, no, picogramos, pues 1,75 nanogramos siempre. Otro ejemplo, la industria del acero, es decir, recuperación de hierro de carrocerías de coche, fundiciones de mineral de hierro. Bueno, aquí se hicieron más, se hicieron 13. Entonces, normalmente el límite que tienen también son los 100 picogramos, excepto algunas industrias en que el ministerio les quiera dar una derogación. Pero lo que se vio es que muchos de entre ellos pues emiten este 4.000, 500, 200, etcétera, etcétera. Entonces, hay una tendencia enorme a acordarse de según qué emisiones, pero las otras no se consideran como se debiera. Entonces, yo lo que sí quería presentarles, que veo que ahora ya con esto acabaré, es que una cosa que se utiliza menos, pero sorprendentemente, quizá más de una vez desharía en tuertos, es el hecho de decir, yo voy a dar un ejemplo, que también está publicado, que también se lo puedo mandar si quieren, porque a mí esto es un ejemplo que, digamos que lo quiero mucho, ¿no? Es, se está haciendo constantemente todos los ayuntamientos, el Ministerio de Todos, medida de las dioxinas, por ejemplo, que hay en el aire, pero también de los pHs, de un montón de cosas. Muy bien. Pero en un momento dado salió la posibilidad de utilizar unos equipos que lo que hacen es una captación direccional. O sea, es un equipo que tiene, en lugar de un captador, pues dos. Y entonces lo que hace es, esta fotografía es una instalación de recuperación de hierro de carrocerías de coche y cosas de estas, y luego hacen varillas de hierro y cosas. Ahora, es un poco dantesca, ¿eh? Es muy grande, y tiene pueblos tocando allí mismo. Entonces, se nos ocurrió pedirle permiso al alcalde, decir, oiga, ¿nos dejaría tomar una medida? Pues muy bien, sí, pues tomen. Pues entonces, esto es desde la escuela del pueblo. En medio hay una autopista y aquí está la fábrica. Esto se ve una parte, pero esto hace un kilómetro casi de larga, esta fábrica. Entonces, ¿qué pasaba? Y dibujamos un sector desde donde estábamos a la fábrica y luego un sector hacia el otro lado. Cuando el aire se movía en esta dirección, bueno, es que lo señalo aquí, pero venía en la dirección del sector 1, entonces captaba por un lado. Cuando venía del otro lado, captaba. Entonces nosotros sabíamos que venía de un sitio y que venía de otro. Entonces el resultado, esto se hizo en el año 2007, es que cuando el aire venía de la planta, medíamos 121,91 femtogramos, lo cual no es una enormidad, pero es que aquello es un ambiente extremadamente abierto. El viento viene no siempre directo, sino un poco. O sea, 121 es un valor alto. En el mes de mayo, en el mes de julio 71, en el mes de octubre 41. Pero siempre
en el sector 2, que es cuando el aire venía del otro lado, o sea, no te venía el aire de la fábrica esta, teníamos 45, 25 y 19,44. Esto, muchas veces que hay cuestiones que se imputan a una instalación industrial, sí o no, si está tirando dioxinas al aire, claro, una solución que sería muy útil es poder decir, pues mira, cuando, etcétera. O sea, yo creo que es tan evidente que no voy a insistir en ello. Ahora quiero acabar ya con otra cosa que esta sí que me tiene muy a... No quería acabar sin decirlo. Una cosa en la que el CEN, el Comité Europeo de Normalización, ha estado trabajando desde el año 1990 o algo así, es en tener una norma para que toda la gente que capta en chimeneas lo hagan de la misma manera y que todos los resultados sean comparables. Pero cuando se hizo la directiva europea, por razones que ahora no vamos a discutir, se dijo que se mediría una vez o dos al año, una vez o dos al año, y que la captación sería 8 horas, entre 6 y 8 horas. Lo cual ahora, entre nosotros, es una barbaridad, porque una instalación cualquiera, una incineradora o una recuperadora de cobre, o los que tienen hornos eléctricos que meten el cobre dentro, funden, destapan, y claro, esto es unos picos brutales. Entonces, si se mide una vez al año, entre 6 y 8 horas, y dices, cumple, hombre, cumple, parece una tomadura de pelo casi, ¿no? O sea, no aquel, bueno, o sea, es para situar un poco lo que yo quiero decir. Entonces, se aprobó la norma europea diciendo, se captará una o dos veces al año, o las que sea, pero una, 6 horas o 8 horas, encima avisaremos, diremos, la semana que viene vendremos a medir, vale, muy bien. Entonces, lo que era una necesidad era decir, hay que poner un captador en continuo. O es que esto no existe, hay que normalizarlo. Entonces, el grupo de trabajo del CEN que se ocupa de esto, se puso a trabajar y no es fácil, pero ya se hizo un captador, que no sé si lo he puesto aquí, no he puesto la gráfica, es igual, es un captador como un poco diferente, como, vale. Entonces, ya está hecha, la norma ya existe. Desde el año, yo qué sé, el año 2000, bueno, es igual, hace un año salió el último borrador, ya está hecho. Pero es que ya hace 3 años que ha habido países en Europa que han dicho, pues como la Comunidad Europea no nos hace oficial que hay que obligatoriamente utilizarlo, pues Francia, por ejemplo, hizo una disposición oficial diciendo que todas las instalaciones que están sujetas a control de dioxinas a la atmósfera tienen que poner captadores en continuo. Y pues hay, yo qué sé, 200 fábricas instaladas que están controlando en continuo. Bélgica igual, el norte de Italia también. Aquí, pues la respuesta que se da normalmente es pues que el ministerio ya dirá algo. El ministerio no dice nada, dice, bueno, cuando salga. Y el estado que está ahora es que hay que validar, en Europa hay que validar los métodos. Y como validar se ha hecho un presupuesto, el grupo de trabajo que ronda el 1 millón de euros, la Comunidad Europea dice que no lo tiene y que ya ahora se mueve y seguramente se hará. Pero yo lo que quería enseñar es que, por razones las que sean, conseguimos que en Barcelona se pusiera un captador en continuo en una incineradora de residuos urbanos, que la tiene ya hace 3 o 4 años, y que va midiendo cada mes, y que hay una información que sabes lo que emite siempre, en continuo. No quiere decir que no haya una punta que se pase un poco, pero lo que quiere decir que después tendrá que emitir poco, porque siempre se está captando. Y se puso otro en una cementera para autorizarlos a co-incinerar, a meter neumáticos o lo que sea. Y luego hay otra en Constantí, que hay una incineradora de residuos tóxicos y peligrosos. Entonces yo quería ahora enseñar, para acabar ya, que seguramente me paso, esta es la de Constantí, que queman tóxicos y peligrosos, o sea, disolventes halogenados, etcétera. O sea, parecía que encontraríamos cifras sorprendentes y, sin embargo, estos son los resultados de 14 mediciones, son 14 meses o incluso se extendió un poco más, y
Lo que sí podemos decir es que en promedio, esta planta que parecía que iba a tener valores tan altos, pues está muy bien debajo de los 100 pico gramos por metro cúbico. Y entonces, yo lo que siempre ahora acabo por aquí para decir que es inconcebible, yo incluso la nueva incineradora supongo que tendrá un captador en continuo enseguida, porque será la segunda en España, porque los otros es que dicen, ya me lo dirá el Ministerio, ¿no? Y yo, nada más, porque es, no acabarías nunca con estas cosas, un tema tan concreto y tal, pero bueno, da de sí para comentar y decir cosas. Entonces, espera, es que tenía la última, que es esta. Se ha especulado mucho sobre si las plantas de valorización energética son no perjudiciales para la salud a la vez que contaminantes. Pues bien, la realidad es otra. Vamos a ver qué hay de cierto y de falso en esas extendidas afirmaciones y creencias populares. En primer lugar, y como realidades contrastables, hay que reconocer que las plantas de valorización energética tienen una tecnología fiable, segura y controlable. En segundo lugar, hay que destacar que la valorización energética está considerada como una fuente de energía renovable por la Cumbre del Clima de París de 2015. Y en tercer lugar, es una herramienta contra el cambio climático. Estas son las realidades contrastables. Respecto de las verdades y mentiras, vamos a ir punto a punto. Lo primero, ¿es falso que las plantas de valorización energética sean perjudiciales para la salud? ¿O es que alguien puede pensar que ciudades como París, Londres, Oslo o Bruselas, entre otras muchas, instalarían sus plantas en el centro de la urbe si fuera perjudicial para sus ciudadanos y ciudadanas? Hay que decir, en honor a la verdad, que los límites de emisiones obligatorios están muy por debajo de los de otras industrias, algunas de ellas muy comunes en nuestro territorio. Mientras que las plantas de valorización energética tienen un límite máximo de emisiones de dióxido de azufre de 50 miligramos por metro cúbico, el de una siderurgia es de 400 y el de un vertedero es de 300. Y ojo, las plantas siderúrgicas sí que se encuentran en el centro de algunos de los municipios de nuestro territorio. Pero hay más. Si miramos los límites máximos de monóxido y dióxido de nitrógeno, la planta de valorización energética emite 70 miligramos por metro cúbico contra los 616 de una siderurgia o los 200 de un vertedero. Lo mismo para el cloruro de hidrógeno, donde la planta de valorización energética tiene una emisión de 10 miligramos por metro cúbico y entre 20 y 30 las siderurgias o el vertedero. Y podríamos seguir enumerando elementos como el cadmio, el mercurio o las dioxinas y furanos, donde estas últimas se destruyen al alcanzar unas temperaturas de combustión superiores a los 850 grados centígrados. Por tanto, y en términos generales, las emisiones de una planta de valorización energética están muy por debajo de los máximos legales. Pero veamos, una comparativa con actuaciones cotidianas domésticas. Por ejemplo, un cigarrillo emite mayor cantidad de dioxinas y furanos que una planta de valorización energética. No digamos ya el tráfico. Pero fíjense, una estufa de leña también, y una estufa de carbón, supera hasta en un 800% las emisiones de una planta de valorización energética. Luego, y a tenor de lo expuesto, no es cierto que las plantas de valorización energética sean ni contaminantes en sus emisiones ni perjudiciales para la salud. Pero sigamos. ¿Sabían ustedes que los fuegos artificiales de la Semana Grande de Donostierra emiten más elementos contaminantes a la atmósfera que una planta de valorización energética en todo un año? Existen además estudios desarrollados por importantes organismos y universidades a nivel mundial, entre ellos uno de la Dirección de Salud Pública del Gobierno Vasco en 2004 y otro desarrollado por el Departamento de Medicina Preventiva de Salud Pública de la Universidad del País Vasco en 2008, sobre los vecinos próximos a la incineradora de Sabalgarbi en Vizcaya. Pues bien, todos, absolutamente todos esos informes son concluyentes. No existe relación entre las modernas incineradoras y posibles impactos sobre la salud pública. Además, los sistemas de depuración actuales permiten garantizar la seguridad de las plantas. Prueba de ello, insistimos, es que en el centro de París, Viena, Oslo o Hamburgo están instaladas. Y es que, contra lo que se cree, en los países de nuestro entorno, a mayor concienciación ambiental, mayor número de este tipo de plantas se están construyendo.
¿Y qué se puede decir de las escorias de horno que quedan una vez se ha producido la combustión? Pues que no están clasificadas como tóxicas y además se aprovechan como materiales de obra civil una vez han sido estabilizadas y liberadas de metales. Con su reutilización se suple el consumo de materiales, por ejemplo, de canteras, y nos acercamos más al objetivo de vertido cero y a la economía circular. Por tanto, se hace necesaria una alternativa que solucione el problema de la gestión de los residuos sólidos urbanos en el territorio y para ello se ha proyectado la construcción del nuevo complejo medioambiental de Gipuzkoa. Good morning. I'm happy to be here. I have to speak in English. I don't know Basque. I don't know Spanish. So I hope you will get a good translation. I've been working with this system since 2007, as I was hired as a production director at that time for the waste management systems in Oslo. I've been now technical director for this plant since 2012, where I do the investment and the development of the technology and the development of the products from the waste. So that's why I'm here today. That's my role. Oslo is the capital of Norway. As you may know, it's 650,000 inhabitants, 1 million if you take the surroundings of the city. And it's governed by a city government, a political city government, which nowadays are a red-green government. 4 years ago, no, 2 years ago it was a blue-blue government. And they are very agreed upon all these goals that we have for waste management. They do that all over the party politics. They do that from the extreme left to the extreme right and all the in between. They are very agreeing very much upon this. It's, as you see, a nice city with lots of water and lots of people living close to the city center. We have some goals. They say that we will hand the city over to the next generation in a better condition than we inherited it. That is our goal. That's a good goal. And they have some ambitious greenhouse gas goals for us. We say that we have a 50% material recycling within 2018. We are now at 38-39%. And then the rest is then energy recovery. We will have a 50% reduction of greenhouse gases within 2020, and we will have a 95% reduction in CO2 emissions within 2030. And this is compared to 1991 levels, not to the 2014 levels. And we will have a 60% reduction of NOx within 2022. Waste management has been a part of the city since 1897. We built the first waste-to-energy plant in 1967, that's the Haraldrud plant and a small one, and then we built another one in 1986. We've been doing source separation since 1990 with glass and paper and hazardous waste, and we started what we call source separation at the source now in 2009, where we sort out food waste and plastic packaging in the houses. The landfills have been closed in Oslo since 2007, and there has been a landfill ban in all of Norway since 2009. So there's no landfills of burnable waste anywhere in Norway. In 2012, we started our biological treatment plant, where we produce biogas for the buses and the waste trucks. And we also produce biofertilizer for the farms around the plant. And in 2016, that was a new milestone for us, where we started testing for carbon capture from waste energy. I'll come back to that later. We try to live by this, or we live by this, and we are more and more now trying to climb up in the hierarchy of waste. And we see that recovery, energy recovery, also gives us some possibilities for reuse, especially with metals. And also now with the mineral part of the bottom ash we're working with, how can we reuse this one? So we're trying to always climb up, but of course the first step, prevention, should be what we should talk about in the first time. This is somewhat difficult picture, but this is the households in Oslo, in the center.
And then we have mini reusable stations, and we have return stations for glass and metal. We have glass packaging, we have metal packaging. And then this is what we throw in the bin. That is collected, and that is sorted into three different fractions: for energy recovery, for plastic recovery, and for further processing of the food waste. I'll come back to it in more detail. It's financed by the city or by the inhabitants in the city. Everybody has to pay a mandatory fee as you live in the city. Last year it was 80 million euros for the 650,000 people. Around 100 euros, 120 euros per person living in the city. Everybody has to pay that. And that includes everything. It includes collection, it includes hazardous waste, it includes local recycling stations, it includes waste to energy, and it includes biological treatment. Paper is collected in separate bins. Every household has a separate bin, or every apartment building has a separate bin. The recovery of paper and cardboard in Norway is now more than 90%. I think it goes to new production of paper. And then we have these local collection sites for textiles, glass, and metal packaging. 910 of them spread all over the city, and 350 of them take textiles as well. These are almost all the time full, because people use them a lot, so they are serviced once a week, twice a week to empty. They are good. This is a good service. This is the hazard waste collection. 40 points all over the city where you can deliver your paint, your white spirit, your gasoline that is not used in your lawnmowers. Everything that can be delivered here. And then we have three recycling stations, large ones, where you come with whatever you throw away from your basement or from your garage that you don't need anymore. It's becoming more and more popular. And in the spring, there's always queue on these ones because people buy too much and then they have to throw it away the next year. Hopefully, they will get a reduced use during the next 20 years. And then there's 29 mini recycling stations around the city where it's more of like a local one. This is how we try to envision the circular economy in practice. These are the first ones that I showed you. This is hazardous collection, this is paper collection, this is glass collection. And then there's EGE, which is the Waste Energy Agency, where we have the sorting plants, and we have the waste energy plants, and then we have the biological treatment that gives us biofertilizer and biogas back to the city. We have district heating, and we have electrical energy back to the city. The plastic packaging is collected together with other municipalities around Oslo, and then it goes to reuse or regeneration, really, in Sweden and in Germany, and comes back as new products. Every household has these three bags. We have a green bag for the food waste, we have a blue bag for the plastic waste, and we have a residual waste, which is in any color except blue and green. And then we do optical sorting of this. We have three lines sorting this automatically. No human touching of the waste. We do this automatically. It's a very nice system, running very well, been running since 2009. It's high regularity, it's high quality. 95% of all the colored bags are sorted, and the purity of the fractions is more than 97%. We had to put in an extra step for sorting the plastics because people threw other things in the plastic bags that they should do. So they threw diapers from kids or food waste wrongly in the blue ones. And then we had to put in a weight step to check if the bags were too heavy. Then they took it out, and then the purity of the fractions were very, very good. This is how we envision. Everything is blue, green, and the rest. Always blue, green, and the rest. The
the commercial and the communication to the city is everything blue green, blue green, blue green all the time. Today we take out 6 kilos of the year of plastic packaging from every citizen. Analysis has shown that there's every citizen throws away 10 kilos, 10 kilos of usable plastics. That so we are still just 60% of the potential. That is due to people not sorting good enough, or throwing it wrongly. So we take 60%, and then we take 33 kilos of the food waste per year of the 50 that everyone throws away every year. In Oslo, every citizen throws away 342 kilos of waste every year. So this is what we take out. 90% of the citizens say that they source separate, but we spent now almost 10 years, and we will spend some more years before everybody around in the city do the sorting as they should do. And as a capital, people coming out and moving out, coming in, moving out all the time. So we need to repeat this training, this communication to the city all the time. Must be repeated all the time. Must be telling them how to do this, how do we do this in Oslo, how do we do this, how do we do this, again and again. This is the biological treatment plant. This has been finished since 4 years now, almost. Takes 50,000 tons of food waste every year. Produces the equivalent of 6 million liters of diesel in biogas, which is going to the trucks and the buses in Oslo. And then we produce the rest. When we take out the methane, the rest is then what we call a biological rest. And that is used as a fertilizer on farms around the city, around the plant. The plant is located 50 kilometers from the city, and it's located that close or that far from the city due to the closeness to the farms. Two things: a biological treatment plant smells, or is there dangerous of smell, and the logistics for the biofertilizer is more widespread than the logistics of the waste, because we add water and then we add, so it's more tons and more cubic meters of fertilizer than its waste coming in. So it's an efficient way of doing logistics to the farms afterwards. And then we have the waste energy plant. Two plants, one located in the north and one located in the south of the city. Five lines, different technical suppliers. This has been built since 1967, and then we replaced most of the lines in 1983. We built a new one in 2008 to 2011, and we have replaced all the flue gas treatments last time in 2003, and now we're replacing again new flue gas treatment in these plants. 410,000 tons per year, and this is much more than just the municipal waste. As you can see, this is also waste from municipalities around Oslo. This is waste from industrial companies, which takes waste from shops, takes waste from any other companies, and this is 100,000 tons of waste from UK. From England. We import waste because we get paid for it and because we use the energy. This is 155 megawatts, and I can translate that to 90,000 apartments on the heat, and all the schools in Oslo is getting the electricity. It's enough electricity for all the schools in Oslo, and it's heat for 90,000 apartments in Oslo. As I said, and then there's also 6,000 tons of metal recycled every year from this, because the bottom ash contains metals. People throw away things that contains metals. If you throw away packaging of a yogurt,
the top of the yogurt lid is aluminium. We can recycle that from the bottom ash. If you lose a fork when you throw away the rest of the dinner, we recycle that. We get it back, and then it's going to the smelters, and then it's reused. This is an overview of the city of Oslo. This is the center of Oslo, and this is where the Klemetsrud plant is located, and this is where the Haraldrud plant is located. Between them are 10 kilometers. So it's 8 or 9 kilometers into the city center, and this is 3 kilometers from the city center. But this is city. I'll show you a picture here. This is the Klemetsrud plant. And this is the area around it. This is approximately 1 kilometers around it. In here lives 2,500 people in this area. There are three schools. This is a children's school with 400 students. This is a children's school with 225 students. And this is a children and youth school with 1,300 students. My son goes to this school. And there's no debate, no questions. This is we are part of the community, and we are there, and we've been there since 1986. These are some of the results in the city of the waste management of the city of Oslo. This is tons per year. So food and plastic, 18,900 tons, paper, 31,000 tons, garden waste and glass and metal waste is going into recycling. In addition to this, 6,000 tons from residual waste, which is then metals, also goes into recycling, but we are not allowed to count that as recycling due to the EU standards of today. They have changed the standards now, so from next year we can count that as recycling as well. And then 57% is going to waste to energy. But the target is to lower this waste energy below 50%, and the rest is going to recycling. But we think that we will not then lower the usage of waste energy. We will then use waste from other regions, use waste from other countries, because the waste to energy plants are have a very important role in the energy system of Oslo. I have one more slide on this one, and then I go to the energy system. I just put in these two graphs that I found on the internet. This is total dioxin emissions in Norway since 2000. At that time, it was 30 grams per year for the total of Norway, and now we're down to somewhere between 18 and 19 grams. In the same time, this is from 1995 to 2014, the waste energy has increased. This is the economical downturn in 2008, showing up in 2009, but every other year it has increased. And then they changed the statistics in 2012, so that's why we have a jump. But it's really, it's if you use the same way of doing the maths, we would have a slight increase instead. And then the energy system. This is the district heating in Oslo. It has risen from 1 terawatt hour, 1,000 gigawatt hours per year, to now almost 1.7 terawatt hours per year. And this is an important part of the energy system. It's 20% of the heating need in Oslo. This means that this gives lesser electricity, lesser transportation of electricity to the city, so we can build fewer lines into the city. This is a very nice way of using the energy from the waste. I know that you don't have a district heating system, but you have a cooling need, and we're now investigating how can we use the energy, because we have still more energy, how can we use the rest of the energy to cool buildings during summer. And then this is the last thing that we've done. We started now to see
they spoke about the COP 2015 in Paris many times. One of the measures from the COP 2015 is also a carbon capture, that we need to capture CO2 from the atmosphere to be able to go under the 2-degree target. So we've done a study this winter and a test this winter and spring, where it is possible to capture the CO2 from our emissions. I mean, every incineration, either if it's biomass or waste or even ourselves, everything that incinerates emits CO2. But we can capture 90% of the CO2 from this plant with a technology that is existing. The problem with CO2 is that it doesn't really have a market yet. It must be either used, so we're investigating how can we use it, but it also should also be stored, because we have to take CO2 out of the atmosphere. So what we've done is that we can capture it. We can say that it's an existing plant. We know that we can do this as a bio-CCS, so it's a carbon negative solution. And we've sold this into the Norwegian government. So we are now in the next phase, which is then a pre-project phase for a waste-to-energy plant with a carbon capture unit on it. The possibility of a plant being built will show in 2018, and the plant will be in operation since in 2022. That's the plan. Hopefully the government says that they want to do it with us and not with the cement plant or the fertilizer plant that's also doing the study. Because then we will take the CO2 from Oslo and from the other two plants and store it in old oil fields in the sea, in the Northern Sea, to take the CO2 out of the atmosphere. And that is the rest. We hope that this will give us some... We think that incineration is part of being better climate-wise and better environmental-wise. Thank you. Gipuzkoako ingurumen gunea irtenbiderik oberena izango da Gipuzkoak hiru hondakin solidoak kudeatzerakoan duen arazoari konponbidea emateko. Valorizazio energetikoko planta berri hau batzar nagusiek 2002an onartutako hiru hondakinen kudeaketako plan integralaren parte da. Helburua, zabortegien erabilpena ahalik eta gehien murriztea da, eta valorizazio energetikoaren bitartez, energia elektrikoa sortzea, zaborren arazoa konpontzea eta gure lurraldean lanpostuak eta aberastasuna sortzea. Hondakinen hierarkia urrengoa da. Prebentzioa, berrerabilpena, birziklapena eta birzikla ezin dena valorizatu edo zabortegira eramatea, valorizazioari lehentasuna emanez. Azken honetan sortzen den soberakina obra zibiletan erabil daiteke. Instalazio honek 2030 urteko helburu europarrera gerturatuko gaitu. Helburu honek hondakinen 65% birziklatzearen eta errefusa erraustearen aldeko apustua egiten du. Horrez gain, ahalik eta zabortegi gehien eliminatzea aurreikusten du. Ingurumengune moderna da, erabat segurua eta punta-puntako teknologiarekin eta etengabeko izurpen kontrolekin. Lau instalazioz osatuta egongo da, tratamendu mekaniko biologiko atala, valorizazio energetikoarena, biometanizazioarena eta zepeneltzea. Hala, berotegi gazen izurpenak nabarmen murriztuko dira, lurpeko kutsadura arriskua eta lurpeko zoruen balizko kutsadura murriztuko dira. Ingurumen kontrolak gora egingo du, hiru hondakin soliduen 87% eta 88% artean eliminatuko da, eta gainerako zaborren 103% egonkortu eta metalak banatu ondoren obra publikorako erabili ahal izango da. Baina benetan interesgarria dena aurretik azaldutakoaz gain urtean 160.000 megabatio ordu sortuko dituela da, hau da, 40.000 etzeren urteko gastua. Hala, ez dugu hondakinik esportatuko eta beteko ditugu Europar Batasunaren helburuak, zero izurpenen helburua eta ekonomia zirkularraren helburuak, hau da. Lehengaiak, ekodiseinua, ekoizpena berregitea, banaketa.
kontsumoa, erabilpena, berrerabilpena, konponketa, bilketa, birziklapena eta energia sortzea. Beraz, ezinbestekoa da lurraldean dugun hiri hondakin solidoa kudeatzeko arazoari konponbidea ematea. Horretarako proiektatu da Gipuzkoako ingurumen gunearen eraikuntza. Debido a problemas de agenda, uno de los ponentes, creo que para mí uno de los más interesantes, el señor Johnny Stuen, tiene que abandonarnos a una hora determinada porque tiene que coger un avión de regreso. Entonces, si les parece, vamos a empezar con una serie de preguntas que le podríamos hacer a él para que ya a partir de más o menos sobre las 12:30, 1:15, pueda él desplazarse hasta lo que pueda ser el aeropuerto, si no perdería el avión. Luego el resto de las personas tendremos tiempo para poder compartir, para poder expresar las diferentes cuestiones, opiniones, hasta la 1:15, más o menos, que es cuando es el horario, 1:30, perdón, que tenemos para poder estar debatiendo de las diferentes cuestiones. Entonces, simplemente pues por romper el hielo y quizá pues porque a mí creo que ha sido una cosa bastante interesante lo que ha expuesto el señor Stuen. Yo tendría dos temas y yo quizá hago esos dos temas como soy el moderador, empiezo y luego ya voy dando paso al resto de los posibles personas. Ha comentado que en estos momentos, además, incluso el gobierno de allí, de Oslo, es un gobierno, vamos a decir, multicolor, compuesto por muy diferentes tipos de partidos. Entonces, a mí sí me gustaría que nos pudiese comentar si hay debate o no hay debate político desde el punto de vista de la aceptación de la valorización energética. Y encadenado con esto, un tema que ha comentado, que además incluso ha surgido, yo que estaba sentado ahí en primera fila, pero oía esto, sonidos por detrás y comentarios, era, teniendo en cuenta que la planta de incineración está ubicada precisamente casi en el centro de tres establecimientos de enseñanza, pues creo que era uno de 1.400, otro eran 450, otro eran 300, 200 y pico estudiantes, ¿cómo es el grado de aceptación? ¿Si ha habido quejas? ¿Cuál es el grado, vamos a decir, de implicación de esto, de la población en torno a precisamente aceptación de esa planta? Pues porque quiero comentarlo porque, aparte de los comentarios que veo aquí, en estos momentos hay un debate bastante interesante dentro de lo que es la sociedad guipuzcoana relacionado con esa problemática, ¿no? De la aceptación o no aceptación y posible, vamos a decir, incidencia sobre lo que sería, vamos a decir, la salud de los de la población y de los niños, ¿no? Okay, first of all, this is a red green, as I said, and there's also, I think there's 8 political parties in the city council of Oslo, and they all agree upon the energy from waste plant. That's not a discussion. We had the discussion in 2006, 2007, 2008, and that's not whether to do incineration, but how should we do the sorting? Should we do it as we do now with source separation? Should we have an MBT plant? Should we have a central sorting system or a source sorting system? At that time, and still, the best technology is for the source sorting system. It's difficult to have a central sorting system, giving purity of the fractions. So there's no discussion about incineration at all in the political levels, nothing. Everybody has taken this as an important place of the energy in the energy system of the city and accepted that the plants are there and also accept investments to increase the capacity more than the city of Oslo need because they invest in as an energy production source instead. So it's a more and more efficient production of energy with an income for the city of Oslo, not with it's an income, not a cost. So politically, not a debate. They are now trying to use our plant, which I showed with the CO2 capture, to enable the city to reach even higher climate goals, because then they can capture the CO2 and then say that then Oslo is one of the best or lowest CO2 cities in Europe. So politically, no discussion. We
as you said, there's three schools within the perimeter of 1 kilometer from the plant. All the fifth graders in Oslo, every 10 years and 11 years old, are invited to come to the waste management company. And we give them 1 hour of understanding and training and playing with sorting. So how should everyone sort? We think that the 10-year-olds are the best teachers for the rest of the family. Not the adult ones, but the old, young ones. They will teach this, and then they will do this for the rest of their lives. So they are invited every year. All the 10-year-olds in the city of Oslo are invited to the waste management company, and then the lesson is given, and then they have a tour of the sorting facility and a tour of the incineration facility. So this is all the schools. And we don't have a discussion with the schools around. There's two things they are concerned about, and that is noise. Sometimes a plant makes noise, even if there's something happening with one of the fans, something that can store, maybe an alarm going off in the night. That is something that they discuss with us. And sometimes when the barriers of the pressure stop, you have a smell. Once, twice a year, because we have a lower pressure in the plant. If that breaks, then we have a smell, but that's so seldom, so it's not a problem. And we deal with this. We have 1 to 2 times a year. We have a meeting with all where all the inhabitants around the plant is invited to speak to us. We give them a presentation of what we did last year, what we are planning to do. And then they have questions, and that lasts usually 1 hour, 2 hours, once, twice a year. So that's how we inform them about this. And really not a large problem. We had an incident 3 years ago with the University of Oslo made an error, so they let out some radioactive, very low radioactive source, and they found out 3 months later that they had sent it to us. We couldn't see it on our there were no emission from our plant, but that was a concern for the doctor of that part of the city. So he came to us, and we had to do an investigation. We did some measurements. We couldn't find any radioactivity. This was a low radioactive source. So that kinds of things, and that is transparent. When it comes to us, it's an open letter, and it's public, and it's everything is transparent. It must be transparent. We must really tell the inhabitants around the plant everything that we do. That is important. O sea, en alguna manera está perfectamente integrada con lo que es la vida normal de la sociedad en su conjunto. Yes. Bueno, yo tengo algunas preguntas más, pero bueno, con el objeto de que he comentado de que hay prisa en esto, si alguna persona, por favor. ¿Micrófonos? Sí, sí. Espera. Porque para más para la traducción. Aquí es. Ahí. Camisa blanca. Sí, bienvenido a la Comunidad Europea, señor Stuben. Ustedes no tienen las directivas europeas que nos obligan a nosotros, entonces por eso comprendo que no van a alcanzar más de 50% de reciclaje. Pero mi pregunta concreta era sobre los vertederos. Aquí se discute vertederos y vertederos no procedentes de incineración, y la discusión no tiene salida. Vertederos sí, otra cosa es que se lleven fuera. Eso es otra cuestión. Los vertederos que se van a utilizar en los sumideros petrolíferos que usted ha comentado, ¿van a suponer un coste adicional para los ciudadanos de Oslo? Otra cosa que quería comentarle es si la falta de debate que hay en su país y concretamente en Oslo se debe a que es un país muy frío con unos inviernos muy largos que está necesitado de energía eléctrica para calentar sus casas. Si ese puede ser un motivo por el que no hay debate. Gracias. No, for the last first.
there's no discussion because we've had this for 40, 50 years, and we see that there's no indications of problems with it. That's why there's no discussion. There is no reason to believe that there's a problem because we haven't seen any problems for the 50 years that the plant has been there. We have a lot of electricity in Norway. We have hydropower from many, many plants around. So, but of course, we use the heat, not the electrical energy. The electricity is spread on the free market, but the heat is used in the city. So that's different. Landfills. We don't have any landfills in Norway. There's a ban of landfill in Norway since 2009. But we have to, of course, manage the old landfills. We take the methane methane from the old landfills and use them in engines to produce electricity and heat, but that's old landfills, and they will emit methane for 30, 40, 50 more years. That must be handled, so that must be treated, but we don't have landfills as such. And the European Union has really a landfill ban as well. They told the rest of Europe that you should close all the landfills as soon as possible. And Norway, Sweden, Denmark, Germany, Holland has closed all landfills. There's no landfills there. We just get rid of the inert masses, things that are not reacting to anything. That is where the only thing that we have on a landfill. So it's not really a discussion anymore. ¿Alguna otra pregunta para él? Buenas. La última. En Dinamarca, por ejemplo, ya se han empezado a cuestionar el modelo energético, porque eso de producir un montón de residuos para luego quemarlos, pues ya lo han empezado a poner en cuestión, porque es una cosa que casi que está pasando sobre todo en los países nórdicos. Trasladar el modelo nórdico a nosotros me parece que no es buena idea y no tiene mucho que ver con nosotros. De todas maneras, sí quiero remarcar que, por ejemplo, en una comarca de Guipúzcoa ya se está reciclando el 80%, muy superior a lo que se recicla allí en Noruega. A todo esto, me he dado cuenta también que en Noruega no se recicla eficientemente. O sea, a la gente, no, como se hace, por ejemplo, en Alemania o en Flandes o en Austria, se les pide que reciclen eficientemente. A cada uno se le hace responsable de sus residuos. Y eso, por ejemplo, no pasa en Noruega. Entonces, es un modelo que para nosotros pues no es muy, muy válido. ¿La pregunta, por favor? ¿La pregunta? Mi pregunta es que lo que le ha contado está bien, pero que por qué, por ejemplo, no lo hacen de manera eficiente para que conseguir unas tasas más altas de reciclaje. As I said, we have 38% is recycled or reused. 38%, and then the rest is going to energy recovery. Energy recovery is also a kind of recycling, but it's recycling just the energy. The goal is to come beneath 50% of energy recovery and above 50% on the material recycling. And of course, the long-term goal will be the 65% of the European Union. It's up to the municipality in Norway to see what is the standard. The municipality of Oslo said that everybody should sort in their own home. So everybody is sorting lots of fractions, and also the sorting of the plastic and the food. But another community somewhere else in Norway can say that they don't want to sort. They just take out the plastics, and they take out the glass and the paper. But that's up to the municipality. So the municipality of Oslo have high standards, but there are some lower standards around. But there's not a national law, it's a regional discussion. And Oslo is doing well, but we can do better on the recycling part. We want to do better, and we are trying to communicate that as much as possible. We say that everything that comes into the energy from waste to energy plant, must be sorted. It
we don't want to have unsorted waste into the plant. We want to have sorted waste into the plant. That is very important in our communication with customers, with the community, that everything that comes to us should have been sorted for everything that can be used before it comes to us. Muchas gracias. Gracias. Thank you. Que tengas un buen viaje de vuelta. De acuerdo. Thank you. Thank you. Bueno, entonces, una vez que se haya tenido que marchar el señor Stuen, seguiremos con el resto de ponentes, que creo que también han sido unas intervenciones muy interesantes, quizá porque está a mi izquierda Cristina, y que fue casi de la primera. Como ha dicho, si hay alguna cuestión que todavía quede alguno de los presentes, está abierto a recibir. Como dentro de la propia presentación ha incluido precisamente también lo que ha sido su dirección de mail, estaría encantado de poder contestar a todas las preguntas que consideren pertinentes. En esa línea, incluso, cuando hemos ido el momento del break, él me comentaba que precisamente para tratar de llegar a alcanzar y aumentar la parte de reciclaje, consideraba como uno de los elementos básicos el tema de la sensibilización y formación de las personas. No es cuestión simplemente de establecer infraestructuras de reciclaje, sino que lo que hay que hacer es unas campañas continuas y persistentes de sensibilización y formación de las personas, de la población, para que de alguna manera puedan coger y puedan estar haciendo esa segregación. Centrándonos en lo que Cristina... mi primera pregunta sería, dentro de lo que es el esquema de economía circular, ¿cómo crees que puede encajar el tema de lo que es la valorización energética? Porque, de alguna manera, también es uno de los elementos en discusión en el día de hoy. Y, conociendo que, precisamente, en Aclima, el clúster de industria y medio ambiente, en el cual, bueno, pues tú eres la directora, sé que han hecho algunos proyectos, creo que uno era el Cool Sweep, me parece, que estaba relacionado con los temas de valor, vamos a decir, de dar mayor valor a los residuos. Yo estuve en una jornada que conocéis vosotros, que era del residuo al recurso, me parece que se llamaba así. Entonces, ¿qué tipo de líneas están viendo a nivel, vamos a decir, europeo? Creo que el proyecto era europeo, en las que de alguna manera se indicaban las líneas de trabajo que estaban haciéndose a nivel, vamos a decir, de esas zonas europeas, porque eran Austria, Italia, en bastantes países europeos. ¿Y cómo se vería? Bueno, empezando por la primera pregunta, como habéis visto en mi presentación, el tema de la valorización energética se menciona, por lo menos, en todos los diagramas de economía circular. ¿Qué es lo que ocurre? Siempre se dice que es, desde luego, menos deseable que los círculos que hemos visto, porque, desde luego, no cierra ningún círculo, sino que es un destino último de los residuos, lo mismo que el vertedero, y es desde luego lo menos deseable. Y lo que desde luego los principios de la economía están enfocados es a que la valorización solo se dé cuando los círculos anteriores no sean técnicamente posibles. Es decir, que no por alimentar plantas de valorización energética dejen hacerse los pasos anteriores, que son más importantes en la jerarquía de residuos. Todo el tema de alargamiento de la vida de los productos, el reciclaje, la reutilización, el remanufacturing. Dicho esto, a día de hoy, como he dicho antes, los círculos no son perfectos. Es cierto que los niveles de reciclaje en algunos sitios son elevados, es cierto que Gipuzkoa es referente en eso, sobre todo en lo que es la recogida, porque luego nos encontramos con que tenemos algunas limitaciones técnicas y a veces económicas para reciclar algunas cosas que todavía hoy están yendo a los vertederos. Por ejemplo, me gustaría hablar de un ejemplo muy concreto para que se entienda un poco cómo se manejan las cifras de reciclaje. Tenemos un socio dentro del clúster, que además es guipuzcoano, que creo que lo he mencionado antes porque es uno de mis socios favoritos y se me suele notar, es la planta Ecorec, que hace reciclaje de botellas de PET. Entonces, ¿qué pasa con Ecorec? Bueno, Ecorec recibe unas balas de PET, que bueno, a veces las compra Ecoembes, pero a veces las compra en el extranjero. Bueno, pues él sabrá dónde compra su materia prima, que son estos residuos. ¿Qué ocurre? Que todo lo que llega a la planta a día de hoy se contabiliza como material que se recicla. Vale, en la entrada de la planta él ya rechaza casi un 20% del material que llega porque no es reciclable según su proceso.
¿vale? Vienen, las botellas vienen con el tapón, que no es PET, con la etiqueta, que no es PET, a veces vienen coladas otras cosas, vienen impropios de esas balas, ¿no? Ese 20% a día de hoy está yendo a valorización energética. Sí que es cierto que ese 20% igual también se podría volver a dar una vuelta de reciclaje y digas, bueno, pues mira, los tapones los separamos y hacemos una nueva ronda de reciclaje. Pero en cualquier caso hay una fracción rechazo que a día de hoy no es técnicamente viable. De hecho, los objetivos que se ha fijado la Unión Europea pueden parecer poco ambiciosos, ¿no? Igual cuando los habéis visto, dice, jo, el 65%, pues no es tanto. Bueno, pues a nivel de estados yo creo que solo Alemania está cerca de ese objetivo. El resto de países están todavía muy lejos. Tienen que trabajar muchísimo en el tema de reciclaje. Como habéis visto también, se limita el vertido al 10% de los residuos. Entonces, si a los vertederos no llevamos más del 10% y no somos capaces a día de hoy y hasta 2030, ojalá que en 2050 las cosas hayan cambiado mucho, pero en 2030 tenemos un objetivo de 65%. Entre ese 65% más los impropios que se generan en el reciclaje y ese 10%, ¿qué hacemos con esa fracción, ¿no? Bueno, pues lo que propone, desde luego, espero que de forma transitoria, la economía circular, es que se valoricen energéticamente para que al menos se pueda recuperar la energía que contienen. Y eso es lo que dicen los principios de la economía circular, sin querer hacer un posicionamiento con respecto ni a favor ni en contra, sino son los números, ¿no? En cuanto a lo que hemos aprendido con el proyecto Cool Sweep, bueno, el proyecto Cool Sweep lo que trataba era de conocer las realidades de otros países europeos. Participaban socios de Oslo, de Dinamarca, de Austria, de Italia y nosotros representando Euskadi. Para nuestra sorpresa, cuando se empezó a trabajar sobre las barreras del Waste to Energy, todos hablaban de barreras técnicas para mejorar la eficiencia o de soluciones diferentes para las escorias y para las cenizas, y también se hablaba mucho de las barreras comerciales para entrar en nuevos países, como en Latinoamérica, pero nadie puso encima de la mesa la barrera social, y fue la que nosotros pusimos encima de la mesa para que se trabajara también. El proyecto, de todas formas, se centró mucho más en aspectos puramente técnicos, en nuevas tecnologías que mejoraran la eficiencia y que aprovecharan mejor las cenizas, porque pues nuestra barrera ellos no la consideraron tan importante. Yo igual hago, si eso, una ronda de preguntas a todos y después el resto de los ponentes. Relacionado también con el tema social, quizá entroncaríamos precisamente con el profesor Josep, en cuanto a que ha estado incluso marcando y señalando una serie de gráficas, de estudios que se han hecho en la planta de Mataró, creo que será la de TRM. Sí. ¿No? Uh-huh. Esa planta, que también está situada en un, vamos a decir, en una zona bastante urbana, ¿cuáles serían, yo creo, también con el mismo debate, ¿no?, que estábamos hablando antes, de su punto de vista, ¿cuál es su grado de aceptabilidad precisamente de la población? Si de alguna manera también, por lo que ha estado indicando, no hay, vamos a decir, unos indicadores que de alguna forma demuestren que la ubicación de esa planta allí ha perjudicado lo que es la salud de las personas. Y como también se ha estado comentando, al estar dispuesta una planta de estas con referencias en otros países europeos, en muchos centros, me parece que hay muchas quejas. Entonces, sí me gustaría que, si ahí podía, ahora explayaras un poco más en esa línea. Bueno, yo creo que en lo que concierne TVRM, la incineradora de Mataró, iniciaron efectivamente todos estos ensayos porque tenían una cierta presión del entorno para tener información, para saber qué es lo que pasaba con esto. Porque, claro, para saber lo que se pueda saber, porque es que información concreta, a veces hay preguntas que no las puedes responder. Quiero decir que hace un momento, hablando con una persona, me preguntaba, entonces, ¿a partir de qué valores se tiene que estar preocupado de si puedes coger un cáncer?, me decía. Primero de todo, yo lo que pensaba es en el ejemplo que antes he mencionado de la familia de Sevilla, que ahora estaba mirando si lo encontraba y no lo encuentro, lo tengo en el ordenador. La familia de Sevilla sí que, cuando se les hizo el análisis, se tenían valores muy altos. Y me hubiese gustado encontrarlo, pero es que ahora no lo sé decir, pero miles de picogramos por gramo de grasa en sangre.
Y normalmente lo que hemos encontrado en Mataró son valores iguales que los de gente que están lejos, que no tiene ninguna incineradora. Pero es que después lo que pasa es que los de Sevilla sí que estuvo toda la familia afectada. Pero, por ejemplo, en los 7 u 8 componentes de la familia, el padre, la madre estaba encinta cuando tuvieron el contagio y los 6 o 7 hijos, tienen valores altos, pero los síntomas que han tenido fue al principio cloracné, que se sabe que produce cloracné, el ministro ucranés y el primer síntoma de la fábrica de pesticidas, pero no han tenido ningún cáncer. O sea, que la relación entre cáncer, dioxina, todo esto está probado en ratones con cantidades masivas. Entonces, claro, en los estudios, cuando tienes valores iguales alrededor de la planta que con gente que está muy lejos, pues es que dejas bastante de preocuparte, aunque en el fondo siempre la palabra está en la dioxina, la incineradora, la gente ha cogido un miedo ya que se ha incorporado a su vida, casi. Entonces, yo creo que los estudios que se han hecho demuestran que no hay una relación entre el hecho de vivir cerca de una planta y la posibilidad, no de cáncer, la posibilidad de que tengas valores elevados en tu sangre comparado a la gente que no viven. Entonces, claro, esto se puede sacar una conclusión si se quiere, si no quieres, no. Pero después, en los estudios que yo he visto, en lo que se hace es medir en sangre, se dice, conclusión, pues no se ha observado diferencia entre la población afectada potencialmente y la población que está lejos y que no tiene ninguna afección. Sin embargo, después hay otros estudios que se hacen de otra manera y que se hacen no midiendo nada, no mides, coges, ahora estaba buscando el nombre exacto del EPRTR, es el European Pollutants Release and Transfer Register, donde las industrias están obligadas a declarar ellos mismos si sobrepasan el nivel de ciertos contaminantes. Entonces, si haces un estudio poniéndote en contacto con todos los hospitales de España para que te digan todos los tipos de cáncer, y luego esto lo sobrepones en los mapas del EPRTR, aplicas unas ecuaciones que son extremadamente esotéricas y luego te sale pues que parece ser que podría haber una influencia entre incineradoras. Yo la verdad es que yo no me sentiría muy preocupado de formar parte de este potencialmente y quizá no sé cuántos. Yo es que más claro el agua, sin embargo sí que me fío de decir es que yo estoy al lado y tengo 20 picogramos ITQ en sangre, vivo al lado, pero el otro que vive en Cuenca, que no hay incineradoras, tiene 21, 29, 19, pues vale, pues no. Ahora, eso sí, cuidado con lo que comes. ¿Por qué? Pues porque está extremadamente regulado lo que hay en pescado, lo que tiene que haber en piensos para animales, los huevos. Por ejemplo, una cosa que sorprende, a mí me sorprendió el primer día, los huevos de granja, donde las gallinas están todas una sobre la otra, miras dioxinas y naturalmente hay dioxinas, hay dioxinas. Ahora, como no venía preparada, no puedo decir, pues hay 4 picogramos, pero las hay. Sin embargo, sistemáticamente, en los huevos ecológicos, los niveles son superiores. ¿Por qué? Porque las gallinas viven en el campo, van corriendo, pican la hierba, está la autopista al lado, etcétera, y pues los huevos ecológicos siempre dan valores superiores a los huevos baratidos. Y claro, si comes huevos de los otros, la dioxina se te queda. O sea, es un tema tan fácil de hablar y rebatir, y después no, porque no hay una cosa que digas, no, mira, ves, es esto y ya está. Ahora, yo lo que voy diciendo son cosas que a mí me han sorprendido siempre. Y yo creo que la alimentación juega un papel primordial. Y luego, claro, si tienes un fuego emisor brutal al lado, hombre, ya es que esto ya lo sabemos, ¿no? Esto sí, pero todavía hay que medirlo, ¿eh? Por ejemplo, ha habido mucho miedo de la coincineración de residuos en cementeras.
Yo esto supongo que es un tema que los incineradores de residuos con los cementeros tienen una argumentación por si conviene o no conviene. Ahora, las cementeras que queman residuos no emiten más dioxinas que una que utiliza pues, gas. ¿Por qué? Pues claro, en mi experiencia hemos tenido la suerte de tener un convenio con Cemex, por qué no decirlo, en Alicante, tienen una gente que muy competente, con ganas de trabajar, e hicimos un convenio en el cual se puso un captador en la chimenea de la cementera que Cemex tiene allí y durante 2 años también los hubiese podido poner. No hicieron ningún sobrepasamiento de 100, que es lo que la legislación les obliga. Y bueno, y otras cementeras que también han tenido un captador, pero no puedo decir cuál es. No, pero, o sea, tenemos un poco de experiencia. Ahora, cuando no tienen captador, pues no lo sé. No sé, o sea que... Vale, muchas gracias. Yo haría una última pregunta bien a César y después, por favor, la audiencia, prepararos para hacer preguntas, porque para eso estamos aquí todos. Yo, teniendo en cuenta todos los datos precisamente que se han estado exponiendo hoy, sobre todo incluso en alguna de los vídeos que se han mostrado, y a pesar de tener un alto, vamos a decir, porcentaje de reciclaje que tenemos en estos momentos en Guipúzcoa, desde el punto de vista de GHK, que al final es la sociedad que está encargada para poder llevar adelante la construcción de infraestructuras, ¿cuáles podrían ser las prioridades y urgencias más inmediatas que se tienen para evitar que esos 200.000 toneladas vayan cruzando, vamos a decir, diferentes provincias hasta llegar a su nivel de destino, en el cual, bueno, pues al final son vertederos que aquí ya no existen? Y esto, vamos a decir, ¿qué tipo de, vamos a decir, de actividades o de acciones también se están planteando precisamente para seguir mejorando en ese alto porcentaje de reciclaje, ¿no? Pues porque al final yo creo que, como me había comentado también precisamente el otro puente que se ha marchado, la cuestión no está en tener infraestructuras, sino que es estar remarchando, vamos a decir, unos labores de sensibilización y formación a las personas que de alguna forma ellas voluntariamente puedan de alguna forma seguir con, vamos a decir, con un proceso de separación en origen y que te permita tener unos materiales de mayor calidad. Sí. Bueno, empezaré explicando tu primera pregunta, que es cuál es la situación, en qué situación nos encontramos respecto a los residuos de Guipúzcoa. Si alguno de ustedes no lo saben, GHK es la empresa responsable de transportar y gestionar todos los residuos urbanos generados en Guipúzcoa, es decir, generados por los 88 municipios de Guipúzcoa. Y la situación actual, y lo voy a decir con toda claridad, es grave. Estamos en una pésima situación porque tenemos entre una media de 13.000 toneladas cada mes de gestionar de basura, de fracción resto, aquella parte que no se recicla. No tenemos ningún vertedero en Guipúzcoa donde llevarlas. No tenemos ninguna instalación de tratamiento, ninguna, excepto una planta de compostaje que todavía está en fase de puesta en marcha. Y como la mayoría de ustedes o todos ustedes saben, pues lo estamos transportando a Cantabria. Estamos llevando pues entre 10.000, 11.000, 13.000 toneladas cada mes a Cantabria. Esta situación es completamente insostenible. De hecho, los cántabros ya en el Parlamento cántabro la semana pasada acordaron una norma en donde dejaban claro que no iban a prorrogar el acuerdo que tenemos firmado recientemente para seguir recibiendo nuestra basura a partir de cuando termine el acuerdo actual, que es a mitad del año que viene. Quiere decir que a mitad del año que viene, hoy por hoy, no sabremos, mientras no encontremos otra solución alternativa, dónde llevar cada mes pues una media de 13.000 toneladas de residuos fracción resto. Es decir, la situación es muy mala. Yo creo que es la peor situación que nos podríamos encontrar. Transporte de 20-25 tráileres todos los días a 180 kilómetros a Cantabria.
con un coste terrible que estamos pagando todos los guipuzcoanos de nuestro bolsillo, y yo no sé hasta qué punto la opinión pública es consciente de ello. Hemos tenido que subir un 20% a comienzos de este año las tarifas para poder sostener ese coste, y aún y así todavía no cubrimos los costes, y esto es lo que hay. No vivimos en utopía, vivimos en un país real, en donde hay 13.000 toneladas de residuo todos los meses que gestionar, y aunque los niveles de reciclaje en Guipúzcoa, de eso sí podemos estar orgullosos, son con diferencia los mayores del Estado, con diferencia, estamos en un nivel de reciclaje del 48%, excelente, óptimo. En ese sentido, pues podemos enorgullecernos de tener una conciencia social y medioambiental altísima, pero no vivimos en utopía y hay 13.000 toneladas no reciclados que hay que llevar a algún sitio. Nadie quiere tener un vertedero, nadie quiere tener un vertedero, y por eso hemos desarrollado el plan para construir, que es el plan que se paró hace dos legislaturas, el plan para construir unas instalaciones que den solución definitiva al problema de los residuos no reciclados de Guipúzcoa, que es una TMB y una planta de valorización energética, como se está haciendo en toda Europa, ¿no? Respecto a la segunda pregunta que me hacías, Rafael, sobre las medidas para aumentar el reciclaje, nosotros en el plan que está desarrollando a largo plazo la Diputación, el PICRUC, que está actualizando en estos momentos, se está contemplando como objetivo cumplir los objetivos de reciclaje que marca Europa y, por lo tanto, pasar del 48% que estamos reciclando ahora al 65%. Es un objetivo muy ambicioso, nos lo hemos marcado como objetivo, y para ello pues se van a tomar todas las medidas de concienciación, de recogida selectiva, de tratamiento incluso previo a la valorización energética para llegar a ese objetivo. Y de esa manera es como se ha diseñado la planta de valorización energética. O sea, la planta está diseñada preveyendo que se va a alcanzar ese objetivo de reciclaje del 65%. Perfecto. Bien. Yo, después de haber hecho ya una serie de preguntas ponentes, el resto de la audiencia, ahí hay una. Bueno, hasteko eta behin, errespeto guztia, hizlari guztiei, beren iritziek eman dituzte, eta nik errespetatzen ditut beraiek eta beren iritziek. Bigarrenik, zorionak eman, hau antolatu duen jendeari, errosketaren propagandako ekitaldi oso dotore egin duzue, herritar guztion diruaren kontura. Eta, bueno, gero komentario bat, pixka bat, bai Kristinak eta bai azkeneko hitz egin duenak, ez dakit, Cesar, ez zena? El último que hablau, eres Cesar, berda? Cesar Jimeno. Cesar, bal. Bueno, Kristinak batez ere Europako Parlamentua justu orain dela urte bete onartu zuen erresoluzioa garapen txukuna egin du, oso txukuna egin du, mila zirkulo, mila pauso aipatu ditu, oso egokiak denak ere. Eta nik, jakin nahi nuke, zirkulo horiek guztiak, pauso horiek guztiak behar bezala eman ezkero Gipuzkoan. Azkenean, zenbat tonna errefusaz hitz egiten ariko ginen. Gaur egun, datu batzuk, 150.000 tona errefusa aipatzen dituzte 2015-an, Cesarrek esan du, 13.000 bideramabi, 156.000 dira, beste batzuk bideotan, hain propagandistikoa izan diren bideotan, 200.000 tona aipatzen ziren, segun hondi behiratzen diren, ez da gehiagik aldatzen, ez da? Guztiok ez dugu berdin gaika biltzen, guztiok ez dugu ondakin kopuru berdina sortzen. Esate baterako, Donostian, Irunen, Errenterian, Eibarren, Lasarten, Andoainen eta herriak luzatu ditzakegu, pertsonako eta urteko 250 kilo errefus baino gehiago sortzen dugu. Ni Donostiarren ez, beraz, horien tartean sartzen naiz. Baina badira beste herri batzuk, sistema diferenteekin, ni bi bakarrik aipatuko ditut, Hernani eta Legazpi, 250 kiloan dabiltzanak. Nik uste dut, eta 2017-aren erdirako badago denbora, guztiok Hernaniarrak, Legazpiarrak, edo Debagoienekoak bezain txukun gaika bilduko bagenuke, ez ginek 150.000, 200.000 tonaz hitz egiten ariko, baizik eta 50.000, 200.000 tonaz hitz egiten ariko ginek. Hau,
irizpide politiko aldaketa batetik bakarrik etorri daiteke. Gaur egun Gaikako bilketa boikoteatzen ari diren alderdi batzuk horren alde jarriko balira, pasako gineke 2017an erdia baino lehenago, askoz errefusa gutxiago sortzera pasako gineke. Orduan, itzein gobenuke, aber, geratzen diren 30.000-40.000 tona hoiekin zer egin behar den. Aber, egin behar den errefusategi bat, edo erraustegi bat, edo zer egin behar den, hoiek kudeatzeko. Baina ez gaur egun kudeatzen ari den kantitate izugarriekin. Bueno, galderarik ez dago, da reflexio bat, ba, komentatu nahi badatzu. Yo en esa línea sí me gustaría, si es posible, que se hagan, vamos a decir, preguntas claras y concretas para los diferentes ponentes, porque de alguna manera lo que se está planteando es, ante sus presentaciones, qué tipo, vamos a decir, declaraciones pueden surgir. Bueno, hala ere, al final, según parece, no ha habido ninguna pregunta. Bueno, ni bai itxegin nahi nuke putzu bat horretaz. Bueno, nik ez dakizkit Gipuzkoako datuak. Ez ditut ondo biratu eta ez ditut ondo ezagutzen. Gauza da, niretzako oso interesgarria dira bi gauza banatzea. Gauza bat da txeko hondakinak eta beste gauza industrialak. Industrialekin arazo oso larria daukagu. Bakarrik hemen hitz egiten dugu etxeko hondakinekin, baina birziklak eta metak europarrak ez dira bakarrik etxeko hondakinentzako. Eta benetan Euskadin daukagu egoera larria industrial hondakinekin, ze hauentzako ez ditugu oraindik birziklaketak aurkitu. Edo ez guztientzako behintzat, bale? Orduan, alde batetik etxean sortzen diren hondakinak eta hortan ados nago, asko hobeto egin dezakegu eta leku batzuetan oso ondo egiten ari da, eta bestalde dauzkagu industrialak. Eta beste gauza bat, ez da gauza bera birziklatzea eta Gaikako bilketa egitea birziklatzeko. Hori bai ondo egiten dugu etxekok, ez? Nire etxean oso ondo egiten da, eta beste batzuetan ere bai, baina ze gertatzen da, ze gero hondakin hauek ailegatzen dira planta batera, eta hon berriro beste klasifikazio bat egiten da, ze hor batzuetan teknikoki oraindik birziklagarriak ez diren gauzak agertzen dira. Baina da, gauza teknikoa. Batxuetan da ekonomikoa ere, bai. Ze batxuetan, ba, igual ez du merezi birziklatzea. Baina, benetan, zuk bihaten bazara, planta batxuetara ikusten duzu teknikoki ezin direla birziklatu gauza batzuk. Orduan, hor daude Europan esaten duten mesuak, hori ere lortzeko, ez? Alde batetik, inbertsioa behar da, ez da bakarrik kontzientziazioa. Baita ere, inbertsioa, planta berrietan, teknologia berrietan, eta innovazioa ere, berrikuntza ere behar izango da. Osa, ez da gauza ez da bakarrik gauza politikoa. Nire ustez, eta ez da gauza bakarrik kontzientziazioa. Nik uste dut behar izango direla beste gauza batzuk. Eta horiek denbora behar izango dute. Horiek ezin ditugu lortuko urrengo urterako. Orduan, horregatik beste alternatiba behar izango ditugu. Bueno, ez dakit argi geratu den edo... Igual es, ez dakit. Bueno, vamos a... Bai, eskerrik asko. Tenía una pregunta para Cristina y dos cortas para Josep. Para Cristina, en la presentación que vimos, la que enseñaba los diferentes círculos, ¿no? Entiendo que, bueno, el objetivo europeo y nuestro, supongo también, es maximizar el tamaño de los círculos que eran azules y verdes, si me acuerdo bien, los que estaban a los lados, y minimizar los dos círculos que estaban abajo, ¿no? Pero en términos de instalaciones, entiendo yo, y tal vez aquí se me dirá lo contrario, pero entiendo yo que hacer una planta incineradora, pues es algo potente. Hay que hacerla de un cierto tamaño porque si no, no es rentable, no vale la pena en términos de eficiencia. Y una vez que está hecho, por ejemplo, aquí se plantea hacer dos hornos de 100.000, una vez que está hecho, pues hay que alimentarlo, porque hacer dos hornos de 100.000 para luego quemar 30 o 20.000 tampoco es rentable, tampoco es eficiente. Entonces, quería saber si en tu punto de vista el hecho de
los dos círculos de abajo que queremos que se reduzcan, el hecho de hacer una planta incineradora fija el tamaño de uno de los dos círculos, en concreto el de la incineración, fija el tamaño del círculo de incineración de abajo, por lo tanto impide a los círculos de arriba agrandarse. Quería tener tu opinión sobre esto, me parece importante. Y luego, o igual, no sé si debo dejar responder, luego pregunto a Josep. Si no es muy larga. ¿Sigo? Vale. Entonces, las dos preguntas, y no son largas, a Josep. Una es simplemente una cosa que no estoy seguro de haber captado bien en la presentación. Al final dijiste, creo haber entendido, que dijiste que el marco legal español actual no obligaba a hacer mediciones continuas. Es así. Para las dioxinas. Para dioxinas. Para dioxinas, vale. Ni la europea tampoco. Vale, de acuerdo. No estaba seguro de haber algo captado bien o no. Y la otra pregunta es sobre la población expuesta. No sé cómo se ha elegido la población expuesta en los estudios que has presentado. Supongo que será, por ejemplo, población muy expuesta en un radio de X kilómetros, digamos 5, no sé. Sí. Luego población menos expuesta en un radio de X o sí. 10, 15, sí. 20, lo que sea. Sí. Pero lo que pasa, esos estudios se han hecho con climatólogos o con gente que sabe de... Porque puede pasar que según los vientos y la orografía, la población más expuesta está a más de 5 kilómetros. Claro, entonces, claro. Que, sabiendo que esto puede pasar y al final se ha cogido como defecto un radio de X kilómetros alrededor de la instalación, ¿qué fiabilidad tienen esos resultados? Sí. Yo creo que a la hora de interpretar hay que mirar con mucha precisión todo esto que me pregunta, pero yo creo también que la definición de población expuesta en Mataró y la población en Mataró no expuesta es un criterio muy para coger un poco así con pinzas. Y la primera parte de la pregunta es ¿quién lo hizo este diseño? Nosotros, yo por ejemplo, conozco más detalles de la parte de la toma de muestras, de la analítica, cómo se analizó y qué fiabilidad analítica tiene el ensayo. La parte de distribución de la población estuvo a cargo del Hospital de Mataró y del Hospital del Mar de Barcelona, donde hay un equipo de toxicólogos, etcétera, bastante potente. Yo diría que esta pregunta nos hace pensar también que se cogió la población de Lloret para romper esta posible duda, es decir, expuestos o menos expuestos y cuánto se mezcla esto. Entonces, cogiendo una población que está a 30 kilómetros, sí que realmente lo veríamos mucho más claro si hubiese una diferencia. Y esta diferencia, aparentemente, pues no se reflejó en ningún resultado. Marca, tú. Voy a responder primero a la pregunta que me ha hecho. Bueno, primero quería aclarar que casi voy a responder a título casi personal, porque Aclima es una suma de muchas realidades. Dentro de Aclima hay empresas con todo tipo de intereses y actividades. Tenemos empresas que se dedican a la valorización energética, tenemos empresas que se dedican al vertedero, al reciclaje, a la recogida, a la concienciación, tenemos de todo. Entonces no hay una opinión única como clúster, casi con respecto a ningún tema. Sí que es cierto que nos basamos mucho en los principios que vienen de Europa porque son los que van a regir a las empresas que representamos, ¿vale? Entonces, dicho sea de antemano que es casi una opinión propia. El tema de las bolas igual es que no lo he explicado bien. Para mí, cuando he dicho que lo del tamaño importa, sí que es cierto que porcentualmente las bolas tienen que ser más grandes. Es decir, cuanto más larga sea la vida de los productos, más se mantengan, más se reutilicen, incluso mucho antes de llegar al propio reciclaje, eso mejor. Pero también con respecto al tamaño lo que quería decir es que debe haber una concienciación con respecto al propio consumo para que las bolas no sean cada vez más grandes. O sea, que no siga entrando tanto recurso y siga saliendo tanto residuo, independientemente de que nos quedemos contentos porque en casa tenemos 5 cubos para reciclar. ¿Vale? Eso dicho de antemano sobre el tema del tamaño. A mí sí me parece que puede existir esa tentación de pensar que si ya tienes una planta la tienes que alimentar. Y entonces ya el objetivo este que te ponen desde Europa, llegar al 65, pues igual llegas al 65 y te plantas. O
sea, es un tema que parece tentador. De hecho, nos ha comentado que en Oslo ahora necesitan importar residuos para alimentar la planta. Nosotros, como el tema de residuos lo vemos como algo tan negativo, nos parece una aberración importar residuos. Ellos, como lo ven como un combustible, o sea, nosotros importamos petróleo y nos quedamos tan anchos, ellos importan residuos y para ellos es lo mismo. A mí, socialmente, desde luego, me cuesta mucho pensar que para alimentar la planta, para que sea rentable, haya que importar residuos. Lo que creo es que tendrá que ser suficientemente flexible, no solamente en cantidad, también en PCI, porque cuanto mejor separemos, bajará el PCI de los residuos que lleguen a la planta, que la planta sea flexible para adaptarse a las circunstancias sociales y no al revés, que la sociedad se tenga que adaptar a la planta que has construido. Pero quizás yo creo que desde GHK tengan mucha más información que yo al respecto, Yo simplemente un comentario. Si me dejas. Sí, solamente un comentario. Es el esquema que ha marcado y ha expuesto Cristina, no es de cosecha propia. Ah, no, no, o sea, claro. No se me olvidó decirlo. La Fundación Ellen MacArthur. Sí, sí, sí. Que eso es de alguna manera, está reconocido a nivel internacional. Sí, no me lo he inventado yo, no, desde luego. Sí, yo quería comentar sobre varias de las preguntas que se han hecho. Primero, se dice que en realidad, pues reciclando bien y reciclando todo el mundo correctamente, pues serían solo 30.000 toneladas. Esa es una cifra que está circulando y que ya he oído varias veces. Bien, lo primero de todo es que no todo es reciclable. En toda Europa se está utilizando un criterio que se llama coeficiente de sustitución técnica, que lo que dice es que no puedes gastar más recursos en reciclar que el recurso que obtienes de aquello reciclado. Y que, por lo tanto, no tiene sentido reciclar cosas que no son reciclables. Es decir, un pañal sucio, pues el coste energético de agua y de recursos en general, que significa recuperar esa celulosa de ese pañal, no tiene ningún sentido respecto al valor que tiene esa celulosa. Con lo cual, hay un límite en lo que es reciclable. Y segundo, no vivimos en utopía. No todo el mundo tiene la misma conciencia ni le podemos obligar a reciclar de la misma manera. No todo el mundo tiene el mismo espacio en sus viviendas ni todo el mundo tiene la misma situación personal para poder reciclar al máximo posible. De hecho, la realidad es que tenemos 13.000 toneladas todos los meses que hay que llevar a algún sitio. Y esa es la tozuda realidad. Y no podemos dejar en la calle la responsabilidad de GHK, como lo estamos sufriendo, lo vemos, es qué hacer con esas 13.000 toneladas. Nosotros, ya lo he dicho antes, hemos previsto, con un estudio que han hecho técnicos especializados, no lo ha hecho GHK, no lo ha hecho la Diputación tampoco, una previsión de evolución de residuos cumpliendo las máximas porcentajes marcados por Europa, de qué dimensionamiento necesitaría la planta de valorización energética. Y ahí nos sale esa cifra de hacer una planta de dos líneas de 100.000 toneladas, 200.000 toneladas, para un tratamiento medio de 160.000 toneladas, porque hay ciclos, tienes que tener holguras, porque hay paradas para reparaciones, para mantenimiento, para averías, e incluso hay estacionalidad también en los residuos. Por eso es por lo que la planta tiene que tener una holgura. No es cierto que haya que importar, si en algún momento dado el reciclaje llegara al máximo posible o incluso a cero, pues la planta estaría parada y punto. No es cierto que haya que importar, eso son argumentos o opiniones equivocadas, no es cierto que haya que importar residuos para hacer funcionar la planta. De hecho, el acuerdo que está previsto y la normativa que tiene la Diputación desarrollada es que la planta que se va a construir solo tratará el residuo generado exclusivamente en Guipúzcoa. Si en algún momento dado hay menos residuo, pues en vez de una línea funcionará, en vez de las dos líneas funcionará solo una o funcionará con menor capacidad. Eso no es ningún problema. El hecho de hacer lo que no se puede hacer es construir una planta demasiado pequeña y que luego haya más residuo, porque las plantas difícilmente una inversión así luego se puede ampliar. Ese es el motivo por el cual nos tenemos que cubrir, porque un proyecto de esta importancia, con una inversión de esta importancia, pues hay que hacerla con holguras. Y luego, como último, respecto a lo que decía Josep de las mediciones de dioxinas en continuo, nosotros tenemos previsto tener un sistema de medición de dioxinas en continuo que se va a implantar en la nueva planta de Zubieta. Aunque no sea obligatorio, lo vamos a poner. Hay una pregunta aquí. Voy a hacer una serie de preguntas cortas a los tres. Al señor César Gimeno le preguntaría si, en vez de primar a los que no reciclan, como ocurre actualmente,
y se carga las tasas a los que compostan, por ejemplo, si estaría dispuesto a establecer en los contenedores de basura mezclada un sistema de chip que hiciera cargar el déficit que hay en GHK a los que no reciclan, por ejemplo. Y otra cosa, los vertederos que van a necesitar esa incineradora, que estarían en un tramo de 40.000, 50.000 millones de toneladas, 50.000 toneladas, vamos a ver, los vertederos son necesarios. Otra cosa es que ustedes hagan la trampa del trilero y digan, no, en Gipuzkoa no, lo vamos a llevar fuera. ¿Qué coste van a tener? Esa es la pregunta. ¿Qué coste van a tener los vertederos de alta seguridad que foráneos que se lleven fuera de Gipuzkoa? ¿Qué coste van a tener y cuánto le va a costar a los guipuzcoanos? Eso para el señor César Jimeno. Para el señor José Rivera, usted es especialista en dioxinas, pero no todos son dioxinas en cuanto a lo que sale de las chimeneas de las incineradoras. Está el arsénico, por ejemplo. Se ha observado que se ha triplicado en las plantas de Sabalgarbi alrededor el nivel de arsénico. Están los metales pesados y otra serie de sustancias que aún no están medidas. Otra pregunta para usted. Usted sabe que el convenio con Biodonostia que ha establecido en la Diputación es opaco, no se ha dado a publicidad pública. Y bueno, esto es una anomalía y además que solo va a cubrir los problemas respiratorios y durante 6 años, cuando se sabe que se acumulan los efectos a partir de 10 años. Y luego otra cosa para el señor José Rivera. ¿Usted conoce al señor Fernando Palacios? Lo conozco de haber hablado con él alguna vez, sí, pero... Sí. ¿Y usted ha tenido un debate sobre estas cuestiones con él? No. Vale, pues estaría bien tenerle a él y que debatieran ustedes. Sí, he tenido una conversación con una colaboradora de él porque yo preguntaba un poco sobre este trabajo que hemos comentado. ¿Qué fiabilidad tenía el EPER para basar los estudios en lo del EPER? Y la conclusión era un poco que desgraciadamente se publica por parte del Ministerio muchos documentos que no tienen una sustantividad a través de medidas, que a veces las industrias declaran cosas que no consta que estén bien medidas. De acuerdo. Para la señora Cristina... no conozco su apellido ahora. A Piñaniz. En ese diagrama que has expuesto sobre la economía circular, no he visto en el principio del diagrama ninguna mención a la reducción. Es un fallo grandísimo. Si no reducimos los residuos, vamos a garantizar el combustible para la incineradora. Sí, como, perdona, ¿más cosas? No. No, nada más. Como os decía, es el diagrama que utilizo normalmente y que no me gusta, porque además de eso no está el ecodiseño, no está la colaboración entre las cadenas de valor, hay muchas cosas que no están. Lo que pasa es que, es un diagrama... aceptado para explicar los principios de economía circular porque lo ha publicado la Fundación Ellen MacArthur, pero de verdad que tengo el compromiso de no usar ese y hacer uno propio porque tiene muchas cosas que además es a lo que nos dedicamos en el clúster que no aparecen. Pero es lo que está aceptado. Pero bueno, sí, os lo he dicho y disculpa si no os parece adecuado e intentaré cambiarlo. En la línea que han hecho las preguntas, primero César. Comento. Tienes ahí dos, la de los chips y la de los vertederos. Bueno, lo primero de todo es que no acepto el comentario de trampas de trileros. Ni somos trileros ni somos tramposos. Eso no es correcto. Respecto a las dos preguntas, primar a los que más reciclan, el consorcio de residuos ha establecido un escalado de precios por tonelada en donde los mayores descuentos o bonificaciones se hacen a aquellas mancomunidades que mayor porcentaje de reciclado de bioresiduo tienen. Esa es la realidad. Respecto a los vertederos que necesitará la planta de valorización energética y 40.000 toneladas, hay que distinguir dos tipos de residuos que van a salir de una planta de valorización energética, las cenizas y las escorias.
Las escorias, que es la principal cantidad, entre un 15 y un 20%, esas 40.000 toneladas son, perdón, escorias. Las escorias es la mayor cantidad que genera una planta de valorización energética, entre un 15 y un 20% del total incinerado. Esas escorias van a tener un tratamiento de maduración y de inertización para convertirlo, como se está haciendo en otros muchos sitios, como se está haciendo ya en Mallorca, por ejemplo, para convertirlo en árido, en un árido que se pueda utilizar para obras públicas, para relleno de canteras, para todo tipo de aplicaciones que no son vertedero. Es decir, esas 40.000 toneladas de escoria madura, árido, no necesitará vertedero ni lo vamos a tener que exportar en vertederos foráneos. Lo que sí es un problema son las cenizas. Las cenizas es un producto peligroso, es un producto tóxico, que oscila entre un 2 y un 3% del total del material incinerado y que tiene que ser tratado por un gestor especializado. Gestores especializados en Euskadi solo hay uno, que es el que está tratando ya las cenizas de Zabalgarbi. Ese coste lo tenemos previsto, está contemplado en el estudio financiero y el tratamiento consiste, repito, estamos hablando solo de un 2-3% del total. Es decir, habremos solucionado el 97-98% del problema. Ese 2-3% tiene que tener un proceso de confinamiento en una base de cemento. Es una tecnología patentada por parte de esta empresa y está previsto pues, luego llevarlo a un vertedero de residuos peligrosos que está ubicado en Vizcaya, cerca de Bilbao. Bueno, yo quería mencionar una cosa que antes he pensado y que quizás sea de interés para algunas personas de aquí. Es que Mataró, el Ayuntamiento de Mataró, con la incineradora, con la Agencia de Residuos de Cataluña, etcétera, cada año organizan unas jornadas que se llaman RecuBat, que seguramente las conocen. En RecuBat el interés es que se tratan principalmente estos temas que se están debatiendo hoy aquí, pero es que además, como es anual, cuelgan las ponencias en Internet. Entonces, quizás sea interesante en Internet buscar RecuBat 2015 y están las ponencias. También siempre viene gente de países nórdicos, de Alemania, de Francia, etcétera, y quizás es un foro que valga la pena ir viendo qué van diciendo. Aquí hay una pregunta aquí. Perdona, espera, que te van a traer. Bai, Giuseppe, egin hain nioke. Mira, mi pregunta es, yo vivo en Lasarte Oria, que es el municipio que está muy próximo a la incineradora y, bueno, pues se ha repartido una serie de propaganda y tal, y la gente está muy preocupada. Y en este momento, además, bueno, yo voy a ser abuelo y tal, y tengo, hoy me ha tranquilizado saber que Johnny o como sea, que dice que él vive al lado del incinerador y no lo he visto muy preocupado. O sea, la gente en nuestro municipio está preocupada. A mí me gustaría saber si, bueno, pues no sé, si usted me recomienda que cambie de municipio o siga viviendo en el mismo sitio. No, la pregunta es muy, muy concreta. Sí, sí, esta pregunta la he oído alguna vez y yo personalmente, o sea, ahora vivo en un sitio normal y tal, dices, si la ves y estás delante, sí que debe ser mejor no estar viviendo delante de una instalación industrial tan grande. Pero, por ejemplo, lo que siempre he pensado, también he visto vertederos. Y para mí lo peor sería vivir cerca de un vertedero o de la carretera por donde pasan los camiones. Yo creo que no cambia el hecho de que, además, no la debe tener a la vista, seguramente. Yo no cambiaría. Donde vive él, no. Bueno, pero yo quiero decir de proximidad, de tenerla enfrente. Como tantas fábricas hay, yo quiero tener una fábrica cerca, visualmente no es agradable, ¿no? De todos modos. Sí,
Yo quería añadir un dato adicional. Es mucho peor estar al lado de la Nacional 1 en las artes. Sí. Hemos calculado, los datos de contaminación del tráfico son conocidos, son objetivos, hay medias. Los datos de intensidad media del tráfico también es un dato calculado que se conoce. Entonces, el cálculo que hemos hecho es que la contaminación que genera el tráfico en la Nacional 1 a su paso por las artes multiplica por 3 los óxidos de nitrógeno que va a producir la incineradora como máximo, multiplica por 4 el monóxido de carbono que va a producir la incineradora y multiplica por 22 los compuestos orgánicos volátiles. Es decir, lo peor es estar al lado de una carretera, de una autopista o de una vía de alto tráfico. Seguro. ¿O el ferrocarril? Bien, ¿alguna pregunta más? Sí, un par de preguntas. No sé si me vi. No, si es que bueno, digo por este caso, vale, por la traducción. Vale, grabación. Vale, bueno, usted ha dicho que hay que hacer campañas de concienciación, estoy muy de acuerdo con las campañas de concienciación. De hecho, en mi pueblo del cual soy originario, de Zarautz, se hicieron 2 y se consiguió en cada una de ellas aumentar un 6% la gente que reciclaba. Realmente no es suficiente, o sea, con campañas de concienciación, si no haces otras cosas, no consigues que la gente recicle. Eso ya lo saben en los países que mejor reciclan. No voy a dar ningún dato más sobre el tema. Otra para Cristina. Bueno, está claro... ¿Pero la pregunta cuál sería? No, era una apreciación. La tuya era una apreciación. Vale. La pregunta va para allí. Era una apreciación. Solamente es que igual no sabías lo de con las campañas de concienciación. No es suficiente para realmente llegar a índices de reciclado alto. Eso está claro. Cristina ha dicho que el país que más recicla es efectivamente Alemania, 65%. Estoy de acuerdo. Ahí es bueno, sería bueno añadir que, por ejemplo, en Flandes, que son 6 millones de personas, o sea, en Guipúzcoa por 10, reciclan el 78% sin ningún tipo de problema. Entonces, tenemos que ir hacia esos modelos, porque son fácilmente asequibles. De Bagoyena está en el 80, no es lo mismo reciclar y separar, son cosas diferentes, pero hay que coger el camino. Hay que coger el camino con una legislación que realmente ponga las cosas en su sitio y hacer las cosas bien, porque nos sale, para todos, nos sale todo mucho mejor si se coge el buen camino. Entonces, no entiendo, por ejemplo, César, lo que ha dicho, que sí, cada comunidad se tiene en cuenta quién recicla mejor, has dicho, pero no nos has nombrado que, por ejemplo, se está grabando ahora mismo mucho más el orgánico. Antes se ha subido la tasa del 92% o por ahí de la gente que recicla bien el orgánico. Las subvenciones se han quitado. Entonces, sale mucho más caro. Cuando estabas hablando de que tenemos que llevar hasta Santander los residuos, claro, si subvencionamos aquí, si ayudamos a la gente que hace bien las cosas, hay que llevar menos allí. Entonces, hay que coger un camino, hay que coger el camino, ese camino de investigar, de cada vez ir a menos y de a quien lo hace bien, ayudarle. Entonces, yo eso no lo veo en Guipúzcoa, ayer mismo, debajo de mi casa, iba uno de una taberna, salía con 2 bolsas mezcladas y llevaba de todo en las bolsas. Y dices, ostras, ¿qué pasa? ¿Por qué no empezamos por ahí a meter caña a la gente? ¿Este por qué está contaminando? ¿Tiene derecho a contaminar? ¿Tiene derecho a perjudicar a todo el mundo así? ¿O qué? ¿Qué hacemos con ese señor? Esa es mi pregunta. De todas formas, la pregunta que era para Cristina, ¿cuál era? Cristina, estoy de acuerdo en que o sea, eran comentarios. Era el comentario de coger. Yo también, mira, simplemente con la licencia de que estoy aquí, yo me tengo que dedicar a hacer preguntas, me otorgo la licencia, del tema de la sensibilización y la formación. Yo, al final, dentro de mi empresa hemos participado en algunas campañas de sensibilización y formación y nos hemos dado cuenta de que normalmente el aumento, precisamente muchas veces, del reciclaje y de la separación de la ciudadanía es mayor cuando están convencidos y de alguna manera están informados de cómo se van a montar el tratamiento futuro que cuando son obligados a hacerlo. O sea, es decir, al final suele ser contraproducente el obligar a las personas a que ejecuten ciertas acciones que van en contra de su voluntad. O sea, esa es simplemente una reflexión, que yo lo he tenido precisamente, por ejemplo, en Hungría. Nos ayudamos al gobierno húngaro a hacer campañas de concienciación y sensibilización. La respuesta, después de haber estado durante un año trabajando con ellos, es de que cuando tú
de alguna forma le informas, le das pautas, le dices cuáles van a ser los sistemas de proceso y su voluntad y les pones los medios para poder ejecutarlos, suele funcionar más que cuando son obligados. Bueno, y antes, un segundo, y antes en Holanda tienes máquinas que tú echas, ella detecta si has echado bien, si has echado mal, te cobra y ya está. No sé si eso le llamas obligar o no. No. Cuando tú montas unos sistemas y obligas que todo el mundo tenga que seguir una línea de actuación determinada. Yo creo que las personas al final, pues estamos en una sociedad, vamos a decir esto, democrática, y lo que tiene que hacer es que la gente, vamos a decir, se acomode y se adapte a los sistemas de es decir, que están previstos de infraestructuras para tratar las basuras. Se ha mencionado a Flandes como modelo. Me gustaría saber si allí hay incineradoras y si hay, ¿cuántas hay? Y por otro lado, se habla de reciclar, que en tal pueblo reciclamos así, asá. ¿Nosotros reciclamos o nosotros recogemos y separamos? Y reciclar es otra cosa, porque el 80% y porcentajes que yo creo que son de recogida, de separación en esto, no de reciclaje. Sí, en realidad eso es un poco lo que quería decir, que lo que somos capaces de medir es cuánto se recoge separado, pero luego hay cosas que por desgracia separamos los ciudadanos y no tienen una salida de reciclaje, o incluso estos impropios que os decía, ¿no? La botella entera de agua, por suerte hoy no hay aquí, ya vamos aprendiendo, la botella, pues cuando lleva la etiqueta de papel, eso se ha contabilizado como reciclable y en este caso ni tan mal, pero por ejemplo, las botellas de, bueno ya voy a empezar a dar caña, las botellas de Don Simón, por ejemplo, las que tienen una fundita de plástico por todo, eso es teóricamente reciclable, pero no es. Porque por su diseño tiene un compuesto distinto, la botella y la etiqueta, y no se puede reciclar. Entonces, en las plantas de PET se rechaza, ¿vale? O sea, quiero decir que hay mucha casuística y efectivamente las cifras... Por eso una de las cosas que os decía es que se pretende unificar, armonizar los criterios de cómo se mide lo que es reciclable, y no, o sea, lo que se recicla y lo que no. Porque algunos dan datos, si ves los datos de Coembes, Coembes el dato que da de lo que se recicla es de lo que recoge, pero luego lo que se rechaza en las plantas no lo cuenta. Entonces, y además solo cuenta el doméstico, porque Coembes no se encarga de los envases industriales. Entonces, el tema de cómo manejar los datos es muy peligroso, porque no hay una armonización en cómo se mide. Incluso estos datos que estamos manejando constantemente de los países, seguro que son aproximados, porque cada país mide de una manera diferente los porcentajes. Sí, yo al hilo de la pregunta o el comentario sobre Flandes, lo que quería es enseñar un gráfico de qué es lo que se está haciendo en general en Europa. No sé si se verá bien, pero aquí están los 28 países de Europa, incluido todavía Gran Bretaña, de momento, y el color rojo es el porcentaje de vertederos, de toneladas que van a vertederos cada año en cada uno de estos 28 países. El color amarillo es el porcentaje de valorización energética, es decir, de incineración con recuperación de energía. Y el color verde es el porcentaje de reciclaje. Se puede ver claramente que los países más avanzados, los países que tecnológicamente consideramos y ecológicamente más concienciados, son los que no tienen vertederos, los que más están valorizando energéticamente y los que más están reciclando. En este grupo de países, pues tenemos efectivamente a Bélgica, donde está Flandes, que solo tiene un 1% que va a vertedero, un 44% a valorización energética y un 55% de recuperación. Alemania también es de los más avanzados, prácticamente no tiene vertederos. 35% valorización energética y 64%, o sea, ya casi Alemania ha alcanzado el porcentaje de la Unión Europea. Y luego tenemos Dinamarca, Holanda, Austria. España está en el medio tirando a mal y luego tenemos los países que peor están, que básicamente solo funcionan con vertederos, pues que son Bulgaria, Chipre, Eslovaquia, Rumanía, etcétera. Estos son un desastre. Pero nosotros estamos muy atrás también. Nosotros, como media en España,
el 55% va a vertedero y el 12% a valorización energética, y concretamente aquí en Guipúzcoa llevamos a vertedero el 52%. Estamos un poquito mejor que la media. ¿Y cuál es la tendencia en Europa? La tendencia en Europa se puede ver en este otro gráfico. Se puede ver cómo desde el año 2004 hasta el 2014, los últimos 10 años, sistemáticamente el rojo, es decir, los vertederos, van bajando. Cada vez en Europa hay más conciencia de que los vertederos es la peor solución. Se están cerrando vertederos. Está aumentando el verde y el amarillo. Es decir, está aumentando el reciclaje notablemente en toda Europa como media y está aumentando también notablemente la valorización energética. Eso es lo que se está haciendo en Europa, incluido Flandes. Yo, vamos a ver, son las 9:30. Si eso, quizá una última pregunta como cortesía, y si no, pues daríamos por cerrado el evento. Dos. Bueno, gracias. Bueno, tenía tres, pero me voy a limitar a solo una. Una, por favor. Ya que es hora. Tengo que elegir cuál quiero. Sí, bueno, aquí hoy hemos tenido un quinto ponente que eran los vídeos y el documento que hemos tenido, ¿no? Entonces, supongo que es una pregunta relativa a esto. Supongo que César será más con capacidad de contestarme, pero igual Cristina también. En un vídeo se presentó una serie de estudios como para demostrar que la incineradora tiene una actividad inocua para la salud. De uno de esos estudios apareció el de sobre Sabal Garbí, no me acuerdo si es del Departamento de Salud del Gobierno Vasco o de la UPV, pero hay uno sobre Sabal Garbí y diciendo como que ese era uno de los estudios que demostraba que había inocuidad. Pues si se lee ese estudio, al final una de las conclusiones, y dice, no tengo el texto textualmente aquí, pero básicamente dice que hace falta más estudios con más tiempo para tener resultados fiables. Evidentemente, bueno, porque se ha hecho durante 3 años. Entonces la pregunta es evidente que ese estudio no tiene resultados fiables. Quería saber si los otros estudios son realmente contundentes o si también dejan un poco la cosa en el aire, así como el de Sabal Garbí. Bueno, creo que yo por lo menos no puedo responder porque lo desconozco. Sí. A ver. Que te dan el micrófono. A responder. Entonces, nosotros hemos hecho diferentes dos líneas de estudio, una colaborando con el laboratorio de dioxinas del CSIC con el profesor Rivera, y después están los estudios epidemiológicos de efectos de cáncer. Entonces, los de efectos, hasta dentro de 4 o 5 años no va a haber resultados como para poder valorarlo. Lo que sí se hizo son los estudios sobre contaminantes. Se estudió cerca y lejos de la incineradora. Rondábamos los 20 picogramos. Excepto en la tercera medición, que todavía está sin publicar, que han bajado enormemente y estamos alrededor de los 8 o 9 picogramos. Entonces, no ha habido diferencias cerca, lejos, y aquí en relación con lo que se decía antes, los dos grupos de referencia eran Santutxu, que está fuera de los vientos prevalentes que provienen de la incineradora, y el otro es Balmaseda, que está situado a 20 kilómetros de la incineradora, y más al oeste tendría que haber vientos del este, que aquí son bastante infrecuentes. Entonces, no ha habido diferencias cerca, lejos, y la tendencia ha sido a una disminución de los contaminantes. Las mediciones se hicieron en 2006, 2008 y 2013. Santurci es un ejemplo bueno porque tiene hierba en al lado. Santurci no, ¿eh? Santutxu. Santutxu. Bueno, y ya la última pregunta, si eso, digo, porque ya teóricamente. Sí, Juanjo Recoche.
Vaya, guardián. Yo, señor Jimeno, por una pequeña alusión, un matiz, simplemente aclarar que en Euskadi no existen vertederos de residuos peligrosos y que lo que se hace en Vizcaya con el asunto de Zabalgarbi es una solidificación, estabilización de las cenizas. En la planta que usted aludía, lo que se hace es una transformación de ese residuo en peligroso, de peligroso a no peligroso, y que se vierte en un vertedero de no peligroso. Es decir, que mayor seguridad que la que usted estaba mencionando, o bueno, en la aclaración que hacía antes. Muchas gracias. Sinertizado. Bueno, yo creo que ya hemos pasado el tiempo, ¿eh? Yo doy las gracias a todos los asistentes por atender al evento. Como he dicho antes, todo lo que es el evento va a estar colgado en la web, ¿eh? Me han dicho que en Gipuzkoa TV, ¿eh? Con lo cual a través de la web de la Diputación se puede acceder a él. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Hasta luego.